De Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de al Mesías su redención.
doce tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida amarlo y unirse a él. Compacto eterno, en el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él. Compacto eterno. Tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la Pascua, para que una novia
los pies del Mesías pidiendo redención. Decidí amarlo y unirse a él, compacto eterno. Decidí amarlo y unirse a él, compacto eterno. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que iría a cabeza de la serpiente. Pensó a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años. Comió la oruga, saltó, rebotó en la montaña. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que diría a la cabeza de la serpiente. Pensó a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. Tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Cae la tarde, oh sí, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alaba a Jehová porque Él es bueno. Caída, Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que iría a cabeza de la serpiente. Pensó a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años.
Dios hizo. La promesa de redención, y vino la simiente que diría a la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que con una oruga vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a él, hablarle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a él, hablarle todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Que alabar a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cantadle, cantadle salmos a él, hablarle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a él, hablarle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a él, hablarle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas. La 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 la. Vosotros la estirpe de Israel. Oh, cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas. Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vosotros la estirpe de Israel. La la la.
Cuando la primera novia cayó, que un día la verdadera palabra volvería a ella para redención. La sentencia es: sin derramamiento de sangre no hay redención, y la paga del pecado y no se la ve sangre en su sangre.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos este nuevo compañerismo y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este precioso día. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por un día más de vida que tú nos das, oh Padre. Muchos quisieran vivir en este último tiempo, Padre, tú nos has dado este privilegio de conocer este glorioso mensaje, oh Padre amado. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de este, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh, glorioso Padre Celestial, entonces, confiado en eso, estamos, Señor, de día a día, para iniciar este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre. Iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la cena, Señor, un mensaje glorioso de tener en este último día, Señor, y gracias, Señor, por habernos reunido de esta forma con los hermanos y hermanas y tener este compañerismo, Señor, compartir tu gloriosa palabra de Dios, oh Padre. Entonces iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura y concluir con este glorioso mensaje titulado La Super Señal, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 30 de abril del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 48. Dice, ustedes cristianos, cerca de ellos, tomen sus manos y díganles, Dios le bendiga. Allá en el pasillo izquierdo, allá, muy allá, hay alguno allí que quiere ponerse de pie y decir, yo lo aceptaré a él ahora como mi salvador. ¿Cómo puede usted rechazarlo, hermano, cuando aquí está la palabra y el espíritu y el poder y la señal? El mundo quiere algún milagro, quiere algo súper. Aquí está lo sobrenatural, el superpoder. Muy bien, yo les iba a pedir a mis hermanos ministros que vinieran conmigo hoy a orar por los enfermos, para que la gente pudiera entender claramente que Cristo sana a los enfermos y todas las cosas. Hay lenguas de interpretación. ¡Alabado sea Dios! Amén. Lenguas e interpretaciones y profecías son dadas. Amén. Le damos gracias al Señor. Amén. Párrafo 49. Ahora, ¿ustedes oyeron lo que el Espíritu le dijo a la gente? Ven, eso quiere decir que, Chicago, tú pudieras estar recibiendo algo. Ven ustedes, y pudiera ser tu última vez. Así que si hay alguna duda, el Espíritu habló allí hasta cuatro veces. Ven, bueno, miren, ustedes deberían entregarse a Cristo. ¿Hay algunos aquí que no lo han hecho? Póngase de... o solo levanten su mano, digan, recuérdenme, oh Señor, recuérdame. Dios le bendiga, permitan, Dios le bendiga, jovencito, Dios le bendiga. Muy bien, Dios le bendiga, jovencito, hay dos jovencitos, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, señora. Dios bendiga a esa damita, bien, sí, eso está bien, él lo ve a usted y lo conoce. Él sabe todo en cuanto a usted. El mismo Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos está aquí ahora. ¿Lo creen ustedes? Lenguas de interpretación, una profecía es dada. Solo creed, solo creed. Todo es posible. Esas son señales. Observen lo que Él está haciendo ahora. Observen lo que Él está haciendo. Solo creed. Todo. Párrafo 50. ¿Cuántos están enfermos? Levanten las manos y digan, hermano Branham, yo estoy enfermo, yo necesito la ayuda de Dios, yo estoy necesitado, Dios les bendiga, sean muy reverentes, permanezcan en silencio, solo un momento, dejemos que el Espíritu Santo ahora, hemos visto señales, señales de su presencia, observen ahora y vean si Él no muestra una super señal. Yo iba a llamar a los ministros de aquí para orar por los enfermos, pero el Espíritu Santo, cuando lo oí a él hablando a través del pueblo, algo sencillamente descendió. Yo no tengo el don de hablar en lenguas o de interpretación, es otro don. Y pensé, Señor, ¿qué es eso según esa gente?
Él dijo, esa es una señal. Ahora aquí viene la super señal. Yo les daré a ustedes en estos días postreros una super señal, una super señal. Oren y crean en Dios, todos ustedes. Crean que Dios les sanará y vean si Él todavía es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Muy calladitos ahora. Levanten sus rostros y miren hacia acá. Crean que yo soy su siervo y verán si es correcto o no. Ore. Solo ore por usted mismo. Alguien diga, Señor Jesús, permítame tocar tu manto. Me dicen que tú eres un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Una mujer en una ocasión tocó tu manto y tú volteaste y le dijiste acerca de su flujo de sangre. Y le dijiste que su fe la había salvado. Permíteme tocarte, Señor, ver si es correcto. Solo créame. Aquí está una mujercita sentada aquí, con un vestido así como verdoso, una mujer de color. Sí, usted está orando por algo. Es una mujercita delgada. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? Usted no tiene una tarjeta de oración. Yo solo quería saber si usted iba a estar en la fila o no. Ven, usted no tiene una tarjeta de oración. ¿Cree usted que yo soy su profeta? Si Dios me dice cuál es su problema, ¿me creerá? Usted no está orando por usted misma. Usted está orando por su madre. Ella no está aquí. Ella está en el estado de Tennessee. Eso es correcto. ¿Quiere que le diga a usted lo que ella está padeciendo? ¿Creerá usted entonces con todo su corazón? Ella tiene un crecimiento en su estómago. Eso es así, dice el Señor. El Señor Dios, perdón. Yo nunca había visto a la mujer en mi vida. ¿Es correcto eso, señora? Somos totalmente desconocidos. Solo es una mujer que entró y se sentó allí. Eso es la verdad. Es todo. Esa es la verdad. He aquí yo les daré a ustedes una señal eterna. Jesús resucitó de los muertos. Ella tocó algo. Párrafo 51. Allí está sentada una mujer. Sentada ya atrás. Ella está padeciendo de una... Ella tiene un problema de espalda y un problema de riñón. La dama de color sentada ya atrás. Lado izquierdo. Allá atrás, ella me está mirando. Ella está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Señora Freni, reciba su sanidad y el Espíritu Santo. Vean si eso es correcto. Yo no conozco a la mujer. Nunca la había visto en mi vida. Si eso es correcto, señora, menee su mano de un lado al otro. Pero si esas son las cosas que usted está buscando y todo al respecto, si todo fue verdad, solo menee su mano. Continúe meneando sus manos. Muy bien, se puede ir y recibir lo que usted pidió, porque usted tocó la super señal. Amén. 52. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Hay otra mujer sentada detrás de ella, allá atrás, y esa mujer, ella también está buscando una gran cosa, pero es un bebé, señora Cari. Si usted cree con todo su corazón, usted puede recibir su hijo. Yo se lo envío a usted en el nombre de Jesucristo. Yo no conozco a la mujer. Ella es una total desconocida para mí. Pero si eso es correcto, señora, póngase de pie. Si todo es correcto y todo lo que fue dicho es correcto. Muy bien. Dios la bendiga. Si somos desconocidos, menee sus manos de esta manera. Muy bien. Muy bien. Ustedes recibirán una super señal. Amén. Ven. Él todavía es Dios. Amén. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Solo tengan fe. Párrafo 53. Aquí está sentada una dama de color, sentada allí al fin de la fila. Ella está padeciendo de problemas del corazón. Yo no la conozco, señora. Usted no es de aquí. Usted es de Sion, Illinois. Su nombre es señora Fitzgerald. Eso es correcto. Si eso es verdad, póngase de pie y acepte su sanidad. Reclame su fe en el Dios viviente. Dios la bendiga. Váyase y crea. Esa dama de color que la ayudó a ella a ponerse de pie allá también está padeciendo de algo. Usted tiene tuberculosis de la columna y su nombre es señorita David y usted es de Sion. Esa dama que le ayudó a ella a ponerse de pie es hermana de esta otra dama. Su nombre también es Frigerad y usted es de Sion. Eso es correcto. Es verdad. Y usted tiene problema de la garganta, pero usted está sana. Jesucristo la sana. Amén. ¿Creen ustedes con todo su corazón?
¿Quede alguien en esta dirección? Señora Smith, con tensión baja, ¿cree usted que Jesucristo la sana? Si usted lo cree, señora Smith, póngase de pie, acéptelo y créale con todo su corazón. Usted será sana y la tensión baja la dejará a usted. Yo no conozco a la mujer, nunca la había visto en mi vida, pero eso es verdad. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. Tengan fe en Dios, no duden. Párrafo 54. Alguien me tocó en el costado, lo cual creo que fue mi hijo, que piensa que ya es bastante para mí. Solo crean con todo su corazón. Señorita Bailey, no dude, sino crea en el Señor Jesucristo y usted será sanada. Se puede regresar a Gary y dígale a ellos cuán grande es Dios. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. He aquí, yo os daré una super señal. Dios manifestando en carne. No lo puede ver Chicago. Después de todos estos años que yo he estado aquí con ustedes, Dios manifestado en carne humana por la gracia de Jesucristo, yo os daré una super señal. Yo le amo. Yo le amo porque Él me amó a mí primero y me compró mi salvación en el madero del Calvario. Yo le amo porque Él me amó a mí primero y compró mi salvación en el madero del Calvario. 55, el párrafo. Todos los que tengan una tarjeta de oración, levanten su mano y sostengan en alto su tarjeta que tienen en su mano. ¿Creen ustedes que soy su vidente? ¿Creen ustedes que no soy yo? ¿Que yo solo soy su hermano? ¿Lo creen ustedes? ¿Creen ustedes que Dios ha confirmado su palabra, que tenemos la señal de hablar en lenguas de interpretación y luego la super señal de su resurrección? Si ustedes lo creen, yo los pronunciaré a todos ustedes sanos en el nombre de Jesucristo. Si ustedes lo creen, arrojen sus tarjetas al piso, solo arrojen sus tarjetas. Eso es, reciban su sanidad. Solo arrojen sus tarjetas al piso y digan, yo le creo a Dios. Eso es suficiente para mí. Ahorita mismo, yo le creo a Dios. Arrojen sus tarjetas. Digan, yo pruebo que yo creo con todo mi corazón que Jesucristo, el Hijo del Dios, vive y reina en gloria. Amén, hermanos y hermanas. Hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Super Señal, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 30 de abril del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Vamos a dar inicio a la lectura a un nuevo mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Grand Prairie, Alberta, Canadá, día 15 de mayo del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Iniciando con la lectura del mensaje, Uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 1. Es muy grato estar de regreso aquí en el púlpito en esta noche, en el servicio del Señor. Un especial saludo a mis hermanos que están aquí arriba, detrás de mí, de aquí del púlpito. Estoy muy contento de estar aquí. Me pregunto, ¿dónde está mi amigo Chris Baer? No logro localizarlo o verlo. ¿En dónde está? Oh, ahí estás, Chris. No te acerques a mí, oso pardo.
El hermano Branham se ríe. Oh, qué tiempos tan buenos pasamos, Chris y yo, la última vez que estuve aquí. Lo he estado buscando cada noche. Dos, y yo cometí un error. Yo dije que había salido a cenar con la familia Ventrude de aquí y me di cuenta que no era Ventrude. Yo creo que fue con la hija de los Ventrude, casada con alguien más. Se me olvida Niester. Bueno, hermano y hermana Niester, si ustedes están aquí, lo siento. Para empezar, yo creí que eran ustedes. Yo pensé que era así. No estoy seguro, pero creo que eso es correcto. Así que tenía la mitad de la razón. Pero de todas maneras, yo dije que me estaban matando con bondades. Y así fue de esa forma. Así que estamos muy agradecidos. Párrafo 3. Y me di cuenta el día de hoy por medio del hermano de Dawson, Creed. Yo le llamo hermano Eddie, que mi viejo amigo, el hermano Durney, aún vive y que yo creo que otro misionero de allá arriba me trajo noticias que de ella fue sanada cuando ella colocó el pañuelo en su seno con el tumor. Estoy muy feliz por eso. Y escuché que el señor Durney ha estado enfermo y quiero visitarlo tan pronto llegue a Dawson Creek e ir a hablar con él tocante a la salvación del Señor, porque él me prometió cuando me despedí que él oraría y le pediría a Dios ayuda. Un hombre muy fino que solo vive su vida en los arbustos y nunca ha pensado dos veces en Dios, yo creo. Pero ahora, tal vez, mientras él está en cama, ahora realmente puedo hablar con él. Así que algunas veces Dios tiene que postrarnos sobre nuestras espaldas para hacernos mirar hacia arriba. Ustedes saben, él tiene una manera de hacer las cosas, pero él me escribió una carta sobre su hija y me habló de ella y dijo que ella era la única hija que tenía que no fumaba y cosas y estaba muy contento por ella. Y entonces el otro misionero de allá vino y me dijo sobre la cosa maravillosa que el Señor Jesús había obrado para ellos. Y estoy confiando que Dios continuará estando con ellos. Párrafo 4. Ahora, esta pequeña reunión y tiempo de compañerismo, yo no sabía que había tantos predicadores en la región. Honestamente, yo no sabía eso. Eso está muy bien. Pues estoy contento de ver que tienen buenos líderes espirituales aquí y que les enseñarán el camino del Señor. Y solo estoy aquí en respuesta a la oración y caminando sobre el terreno que ellos han preparado. Si hay algún crédito que dar, désenlo a los hombres que llegaron aquí y establecieron la obra. Y ellos han orado y han creído que Dios haría estas cosas en los últimos días. Y les han enseñado lo que sucedería. Y aquí están, sucediendo frente a nuestros ojos. Ahora queremos que recuerden que la oración es la fuerza más poderosa que hay en el mundo. La oración. La oración cambia la mente de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Dios le dijo a un profeta en una ocasión, ve y di al rey Ezequías, dijo, dile que ordene su casa, porque él va a morir. Y luego cuando el profeta Isaías, ¿se pudieran ustedes imaginar la vergüenza para ese profeta? Cuando él iba por el camino y la gente pobre afuera de las puertas decía, oh, gran profeta, ¿cuál es el mensaje de Dios para nuestro noble rey? Así dice el Señor, él va a morir. Los soldados estaban allí parados a la puerta. Oh, gran profeta, ¿cuál es el mensaje de Dios para nuestro rey? Así dice el Señor, él va a morir. Ezequías preguntó tocante a su condición. ¿Tú vas a morir? ¿No te levantarás de esa cama?
Y él sabía que esa era la palabra del Señor. Así que él volvió su rostro a la pared y lloró amargamente. Dijo, Señor, te pido que me consideres. Yo he andado delante de ti con íntegro corazón. Ese es un gran testimonio. Yo he andado delante de ti con íntegro corazón. Él quiso 15 años más de vida. Párrafo 5. Pareciera como que si Dios hubiera querido concederle eso. Él era el hombre más grande en el reino. Que él solo hubiera dicho, muy bien, Ezequías, yo te voy a permitir vivir 15 años más. Pero, ¿ven ustedes? Dios tiene un sistema, la manera de hacer las cosas. En lugar de eso, Dios fue allá entre los arbustos, en alguna parte del desierto, donde Isaías el profeta estaba, y dijo, vuelve y dile a él que yo lo oí. Yo se lo voy a conceder a él. Ahora, ¿ven? La oración cambió las cosas, ¿ven? La oración cambió las cosas, ¿amén? Bueno, la vergüenza para ese profeta al volver. ¿Por qué estás regresando, profeta del Señor? Así dice el Señor, él va a vivir, ¿amén? Los soldados dijeron, ¿por qué vuelves tú? Así dice el Señor, él va a vivir. ¿Ven qué lo logró? De muerte a vida. La oración lo cambió. Cambió la situación de muerte a vida. Hará la misma cosa por ustedes. Hará la misma cosa para mí. Depende de nuestra actitud hacia Dios. Párrafo 6. Y ahora recuerden que si ustedes han pedido algo y no creen en su corazón que va a suceder, no sucederá. No importa cuántas veces ustedes lo pidan, pero cuando ustedes sí creen, no hay nada que pueda impedir que suceda. Amén. Tiene que tomar lugar. Simplemente tiene que suceder. Yo tengo 52 años de edad y yo he estado en el ministerio por unos 31 años. Yo he tenido conocimiento de que estas visiones han sucedido desde que yo tenía no más de 2 años de edad, cuando vino la primera visión. Yo creo que dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Yo creo que son dones que se nos ha dado por la propia mente de Dios. Ahora, hay 9 dones espirituales que están en todo cuerpo local. Nosotros creemos eso. Primera de Corintios 12. Pero hay 5 dones que son ordenados por Dios para la iglesia. Los dones para el cuerpo. ¿Cuál es el primero? Apóstoles. Y eso realmente no es, en nuestro día, es un misionero. Porque un apóstol y un misionero es la mismísima palabra. Un misionero significa uno enviado. Apóstol significa uno enviado. ¿Ven? Apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, ¿ven? 5 dones. Ahora, un hombre no puede ser un apóstol porque él lo quiere ser. Dios puso esos en la iglesia y él no puede ser un profeta porque él lo quiere ser. Párrafo 7. Ahora, hay dones de profecía en la iglesia. Pero hay una gran diferencia entre dones de profecía y un profeta. ¿Ven? Un don de profecía tiene que ser juzgado por 3 jueces y ser juzgado antes que aún pueda ser dado a la iglesia para saber si es correcto. Pudiera estar sobre esta mujer esta noche y nunca volver otra vez el resto de su vida. Pudiera estar sobre esta mujer la noche siguiente. Y sobre aquel hombre la noche siguiente, ¿ven? Son dones locales en el cuerpo. Pero ser profeta es un oficio, un profeta. Eso es desde que nace, ¿ven? Viene desde que nace, ¿amén? Jeremías fue un profeta. Dios dijo,
antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Juan el Bautista, 712 años antes que él naciera, Isaías lo vio, la voz de uno clamando en el desierto, un profeta del Señor. Jesucristo era el Hijo de Dios desde el huerto del Edén, la simiente de la mujer que iba a herir la cabeza de la serpiente. Párrafo 8. Como el anciano senador Ushau dijo, usted no puede ser algo que usted no es. Un senador de los Estados Unidos, candidato para presidente. Él sabía que no se pronunciaba así, pero él solo usó mi lenguaje, mi manera de expresarlo. Pero eso es verdad. Usted solo puede ser, y ese es el problema con nosotros hoy, amigos. Todo el mundo entero parece ser de esa manera. Si solo fuéramos lo que Dios nos hace que seamos, entonces usted es. La trompeta no dará un sonido incierto, entonces. Dará un sonido cierto y todo el mundo lo sabrá. ¿Ven ustedes? Cuando suene correcto. Y así que un ministro no puede ser un ministro porque su papá y su mamá quieren que él sea un ministro. Él tiene que ser llamado de Dios para ser un ministro. Nada hubiera agradecido más mi corazón que saber que mi hijo Billy Paul hubiera sido un ministro. Pero enviarlo a él a la escuela y hacerlo un ministro, yo preferiría que él fuera uno que limpiara la escupidera de a que fuera eso. Algo que él no es, ¿ven? Perdonen esa expresión ruda. Yo no debería haber dicho eso, ¿ven? No se oye bien aquí estando en la iglesia, pero ustedes saben lo que quiero decir. Yo preferiría que él hubiera sido algo diferente. Párrafo 9. Pero Dios ha usado a Billy. Él ha sido mi mano derecha, mi hijo. Porque cuando primero empezamos a repartir las tarjetas de oración, nos dimos cuenta que primero teníamos a un hombre allí, que era un ministro. Tuvimos unos momentos horribles con las tarjetas de oración. Primero nosotros las enviábamos a todas partes en donde íbamos a tener una reunión. Todos los pastores patrocinadores recibían 100 tarjetas para sus congregaciones. El primer pastor que metía su grupo, eso lo concluía todo. El resto no conseguía entrar. Así que entonces dijimos, bueno, iremos allí el primer día que lleguemos y repartiremos todas las tarjetas de oración. Y ahora, no hacíamos eso en las reuniones de las pequeñas iglesias. Hacíamos eso en los auditorios grandes. Así que bueno, el primer día teníamos que repartir 200, 300 tarjetas de oración. De nada les servía si llegaban tarde, porque de seguro no entraban en la fila de oración, porque no los podíamos llamar a todos. Llamar 4, 5 o 6 por noche era todo lo que podíamos hacer. Y luego lo suficiente que tuvimos fue que tuvimos un ministro para repartir las tarjetas de oración. Bueno, nos venimos a dar cuenta que cuando él iba a la ciudad, a su propia organización, él le tenía que mostrar un poquito de preferencia a ellos, o lo excomulgaban, o causaba resentimientos. Párrafo 10. Y luego yo puse allí un hombre común, y lo encontramos tratando de vender las tarjetas de oración. Un hombre le dijo, si tú me garantizas que mi esposa va a estar en la fila de enfrente, yo te daré $500. Y alguien lo oyó y lo detuvo antes que sucediera. Así que entonces eso puso un alto a eso. Y luego yo llevé a mi hermano. Yo sabía que él no vendería una tarjeta de oración. Y eso es lo que el mundo está buscando, ustedes saben, es algo de esa índole. Pero cualquiera que sabe de las reuniones, el dinero ha sido la última cosa en nuestras reuniones.
Yo he tratado de mantener un buen nombre limpio. Yo nunca he recogido una ofrenda en mi vida. Yo he estado predicando por 31 años. Nunca he recogido una ofrenda en mi vida y nunca pedí una. Y nunca será mi intención hacerlo. Eso no es. Nosotros no venimos por dinero. Nosotros venimos para ver qué bien podemos hacer. Tratar de trabajar con estos hermanos aquí para ayudar a tirar de la carga juntos. Para eso es. Estos dones me pudieran hacer un multimillonario en unos cuantos días. Ustedes saben lo que es. Sí, me imagino que ustedes lo leyeron en el periódico, que ese multimillonario en California me envió un cheque por $1,500,000 en una sola ofrenda. Los agentes del FBI me lo trajeron. Bueno, les diré, yo dije, yo aún me rehúso a mirarlo. Yo no recibo dinero. Yo no pudiera tener dinero y tales cosas como esas. Oh, Dios mío, yo no tengo los poderes mentales para encargarme de tanto dinero así. Así que entonces, ¿qué si lo recibiera? Yo me tuviera que preocupar por eso, ¿ven? Que ellos se preocupen por eso. Si yo lo necesito, el Señor dirá, denle tanto dinero. ¿Ven ustedes? Así que entonces, eso está bien. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina, por la lectura. Continuamos. Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Grand Prairie, Alberta, Canadá, día 15 de mayo del año 1961. Para continuar en la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 11 al 20. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Uno más grande que Salomón está aquí. El año 61-05-15. Párrafo 11. Yo estaba hablando con el hermano Oral Roberts, esa gran alma valerosa. El hermano Roberts, ese hombre tiene que tener alrededor de $10,000 al día. ¡Piu! Bueno, yo sabía lo que él estaba haciendo cuando no puso esa responsabilidad sobre mí. Yo de seguro no pudiera hacer eso. $10,000 al día. Eso me volvería loco tener que conseguir $10,000 al día. Y el otro, bueno, mire, ¿qué si yo tuviera que tener $10,000 al día? Y el Señor me llamará, a venir aquí a Grand Prix, ¿right? ¿Qué haría yo al respecto? Ven. No tengo ningunos programas radiales, no tengo nada que vender y yo no tengo que tener ni 10 centavos al día. ¿Ven? La única cosa que tengo que hacer es guardarme libre de todas las cosas para que yo pueda ir a donde sea que él me diga. Si es, yo llevé a cabo un avivamiento de 2 noches en un lugar que tenía 30 personas. Yo sé que era digno de lástima. Estaba como a 10 grados bajo cero y estaban parados allí helándose con pequeños bebés enfermos y cosas así. Pero el Señor me dijo que fuera, así que yo sencillamente fui. Y luego, si Él quiere que vaya a África para predicar a 100,000, 200,000, Él pone en el corazón de alguien que me envíe un cheque para ir allá. Así que yo voy allá. Así que, ven, mi padre es dueño de todo ello y yo no me tengo que preocupar al respecto. Solo me gusta hacer así para que yo pueda ir a donde él me diga que vaya. Ven, párrafo 12. ¿Qué cosa? Cris, no pudiéramos ir a cazar osos si yo tuviera que tener $10,000 cada día. Sencillamente no lo pudiera hacer. Pero estoy contento de estar libre, para que así yo pueda ir a mis hermanos, al hermanito que tiene una iglesia pequeñísima o a donde el Señor dirija. Solo ir a donde Él dirija. De esa manera me gusta ser libre. Ven,
nada que me ate o me detenga, y listo para ir a cualquier parte, a cualquier hora, lo que él diga que haga, y yo la considero una gran vida, muy buena. Y yo puedo decir esto sinceramente desde este púlpito, lo cual puede que sea el último mensaje que yo traiga a la raza humana. Yo cumplí 52 el otro día y nunca en mi vida le he pedido sinceramente a Dios algo, que él no me lo haya dado o que no me haya dicho que, porque él no me lo podía dar. Eso es correcto. Muchas veces yo le he pedido cosas que él me ha rehusado, pero él me dice por qué. Y siempre su manera es la mejor. Y me doy cuenta que si él me la hubiera dado, me hubiera arruinado. Ven ustedes. Así que yo solo sigo adelante. Solo digo, Señor, lo que tú quieras que yo tenga, aquí estoy. Y así que él siempre cuida de mí. Párrafo 13. Pero observen las reuniones cuando ustedes oyen, cuando el discernimiento está en proceso, él les está diciendo a ustedes, ustedes mismos están haciendo eso, ustedes no lo saben. Pero es el propio espíritu de ustedes, igual que la mujer tocando su manto, pero cuando él responde, eso es lo que ustedes mismos están sacando de Dios. ¿Ven? Dios no estaba usando su don. Todos nosotros sabemos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora sabemos que Cristo Jesús, la plenitud de la verdad, corporalmente habita en él. Pero nosotros tenemos el Espíritu por medida, dado a cada uno para provecho. Ahora digamos, por ejemplo, si yo fuera del océano y tomara una cucharada llena de agua del océano, ustedes nunca lo echarían de menos. ¿Ven? Pero yo pudiera llevar esa cucharada llena de agua al laboratorio y ella tiene las mismas sustancias químicas dentro de ella que las que tiene el océano entero. Pero no hay tanto como en él. Bueno, entonces cuando pensamos del Espíritu de Cristo que tenemos dentro de nosotros, ¿ven? Es solo una cucharada llena en comparación de lo que estaba en él. ¿Ven? Él tenía todo de él. En él, todo lo que Dios era, él lo vació dentro de Cristo. Todo lo que Cristo era, él lo vació dentro de la iglesia. Párrafo 14. ¿Cuántos pentecostales hay aquí? Levanten sus manos. Gente pentecostal, muy bien. ¿Saben ustedes lo que Dios hizo en el día de Pentecostés? La Biblia dice que ellos estaban reunidos orando en el aposento alto y de repente vino un estruendo del cielo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos con el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, nosotros sabemos que Dios era esa columna de fuego que guió a los hijos de Israel a través del desierto. ¿Qué estaba haciendo Dios en ese entonces? Él se estaba repartiendo. Esas lenguas de fuego fue esa gran columna de fuego que estaba separando, se estaba separando y dividiendo él mismo entre su pueblo. Párrafo 15. Entonces, hermanos, ¿cuánto más deberíamos de hacer, hermanos? ¿Qué cosa? Juntos nos pararemos. Divididos, caeremos. Así que lo que el gran, si la gran iglesia de Dios, si el diablo puede entrar en ellos y hacerlos decir, yo soy esto, y tú, ¿por qué perteneces a eso? No nos podemos asociar. Él no tendrá que disparar un solo tiro. Nosotros nos estamos peleando uno con el otro. ¿Ven? Pero cuando esa pared está derrumbada y no estamos divididos, todos somos hermanos, ven, todos, un solo espíritu en Cristo, Dios mismo dividiéndose entre nosotros, para que juntos podamos ser la gran iglesia redimida de Dios vivo. Ustedes entonces van a ver algo suceder. Párrafo 16. Ahora noten, cuando Él les habla a ustedes,
si él responde, así dice el Señor, ciertas y ciertas cosas sucederán. Ahora, ustedes anoten eso. Ustedes quizás no sean capaces de ver ni una pizca de diferencia en ese momento. Quizás pasará bastante tiempo en el que ustedes no la mirarán. Dios hace una promesa, pero él cumple su promesa. Sí, me gusta referirme a esto. ¿Sabían ustedes que alguna gente solo piensa que porque no sucede instantáneamente, que eso lo concluye que Dios no los oyó a ustedes? Ese es un error. Si ustedes lo creen, sucederá. Pero si ustedes no lo creen, bueno, no hace ninguna diferencia. No sucederá de todas maneras. Pero si ustedes lo creen, es un producto terminado en ese momento, cuando ustedes lo creen. Ahora, hay tantas cosas a las que me pudiera referir. En una ocasión hubo un par de mujercitas, me gusta referirme a eso, porque siempre se quedó en mí. Fue en la plataforma. Hubo una damita que subió a la plataforma, una damita de casa, una pequeña madre, y el Espíritu Santo le dijo a ella, usted es fulana de tal, y usted es tal y tal mujer. Sí, sí. Y usted sufre de un problema de estómago, lo cual es, usted estuvo donde un doctor hace unos días y él le dijo a usted que tenía una úlcera gástrica. Sí, eso es verdad. Su esposo trabaja en tal y tal. Y eso es verdad. Todo eso es a párrafo 17. Luego ella se empezó a ir. Y entonces el Espíritu habló. Así dice el Señor, usted está sana. Perdón, usted está sanada. Oh, hermanos, eso tiene que suceder. Eso tiene que suceder. Entonces ella se fue a casa y dijo, bueno, yo estoy sana. Esposo, antes que yo llegue allí, quiero que me compres una hamburguesa. Casi la mató. 2 días después, ella todavía estaba, ella se ponía tan enferma como tan enferma cuando comí. Y su esposo finalmente dijo, tú estás trayendo un reproche sobre la causa. Dijo, tú no deberías testificar de eso. Pasaron 2 semanas. Ella todavía estaba tratando de comer. Se ponía igual de enferma como siempre cuando comía. Su esposo fue a donde el doctor y le dijo a él, dijo, la matará. Pero ella dijo, mira, ese hombre no me conocía. Y si un espíritu estaba parado allí o estaba con él, ¿qué él podía decir a él? ¿Qué le podía decir a él quién era yo y cuál era mi problema? Yo creo que era el Espíritu de Dios. Y ella dijo, viva o muera. Él habló así, dice el Señor. Aleluya. Dijo, yo lo creo. Eso es correcto. Párrafo 18. Yo lo creo. 2 días después de eso, la cual había sido algo como 4 semanas después que se había orado por ella. ¿Ven? Eso no quería decir que no había sido sanada. Ella fue sanada allí en ese momento. A Abraham se le dio una promesa que le iba a dar un hijo. Y pasaron 25 años antes de que la recibiera. Pero él se fortalecía en fe, dando gloria a Dios. Eso es lo que debería de ser los verdaderos pentecostales, la simiente de Abraham. Así que una mañana ella dijo, bueno, yo estaba entonces como a 37 millas, 480 kilómetros de distancia del lugar en otra reunión de avivamiento. Y ella fue al lugar para testificar. Ella dijo que su esposo se había ido a trabajar esa mañana. Ella dijo, oh, mi estómago estaba ardiendo. Y ella dijo, después de un rato, yo estaba lavando mis platos y estaba llorando. Ella dijo, yo solo pensando, oh Dios, cuán grande eres tú, cuán grande eres. Tú haces el sol brillar, tú haces todas estas grandes cosas. Y dijo, cuán grande eres tú, oh Dios. De esa manera, solo alabando a su nombre. Párrafo 19. Mientras ella estaba parada allí, dijo que un sentir muy raro pasó sobre ella. Y dijo que pensó. Me pregunto, ¿qué sería eso? Ahora, ustedes no tienen que sentir nada. Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? ¿Ven? Ustedes lo creen.
Pero entonces ella sintió algo que pasó sobre ella. Ella dijo, bueno, yo no sé qué lo que eso fue. Dijo, fue un sentir raro. Me siento muy bien. Ella continuó y dijo, quizás fue que yo estaba alabando al Señor y el Espíritu Santo me bendijo. Ella continuó lavando los platos. Así que ella sintió mucha hambre y esa era la cosa que le hacía arder su estómago, la avena. Así que ella tomó 1 o 2 cucharadas de avena y se las comió. Así que después que ella las había deglutido, ella pensó, bueno, no pudiera arder más. Pero en unos cuantos momentos no le estaba ardiendo. Así que ella tomó 1 o 2 cucharadas más y no le molestó. Entonces ella agarró un pedazo de pan tostado. Eso no le molestó. Así que ella fue y se frió 1 par de huevos. Y agarró pan tostado, 1 taza de café y tuvo un jubileo gastronómico. Así que ella se sentó y comió un buen desayuno. Ella esperó como 1 hora y media, 2 horas. Ella se sintió bien, se sintió sintiendo hambre otra vez. Párrafo 20 para terminar. Así que ella se sintió tan bien que corrió a la casa de la vecina. Y su vecina había estado más atrás en la fila de oración la noche anterior. Y había tenido un gran crecimiento en su cuello. Y la misma cosa sucedió. Le dio a ella todo al respecto. Dijo, así dice el Señor. Ese crecimiento desaparecerá. Y así que ella quiso ir a donde su vecina, unas cuantas puertas más adelante sobre la calle, para decirle lo que había sucedido. Y ella dijo que cuando ella llegó allí, pensó que estaban teniendo un servicio fúnebre o algo así, porque por todo el griterío y el alboroto que jamás había oído. Ella abrió la puerta de un tirón y allí estaba la mujer parada con una sábana en su mano y ella dijo, ¿qué es lo que pasa, querida? Ella dijo, ¿sabes qué? Me levanté tarde esta mañana. Ella dijo, y yo no puedo encontrar esa cosa en ninguna parte. Desapareció de mi cuello. Sacudí toda la sábana y todo. Yo no la puedo encontrar en ninguna parte. ¿Ven? Y allí estaban ambas dando testimonio. ¿Qué era? Cuando Dios lo había pronunciado, ese ángel había pasado por el vecindario confirmando la palabra que él había hablado en el nombre del Señor. ¿Ven? Aunque tardare, sin embargo, hablará. Es correcto eso, hermanos. Deben hablar. Así que siempre mantengan eso en mente. Aleluya. Párrafo 21. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Green Prairie, Albert, Canadá, Estados Unidos. Día 15 de mayo del año 1961. Es Canadá, no Estados Unidos. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí. Del año 610515, párrafo 21. Oh, ustedes son tan amables que casi ni puedo tomar un texto. Yo tengo algo en mi mente que quiero decir. Yo solo... Así que esperamos entrar en la fila de oración después de un ratito. Así que cuando fuimos a África recientemente, para mostrarles ahora, yo le doy gracias a Dios por las escuelas, por las iglesias y por todo lo que Él ha hecho. Yo estoy muy agradecido a Dios, pero sin embargo, ¿sabían ustedes que esa no fue la comisión? La comisión general fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, con el fin de predicar el evangelio no llegó en palabras solamente, sino en el poder y las manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, si lo siguen leyendo, yo estoy citando Marcos 16. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Solo enseñar la palabra no hace eso. Debe ser el Espíritu Santo manifestando la palabra. ¿Ven? Pero, ¿qué hicimos? Fuimos e hicimos escuelas y organizaciones e iglesias, hospitales, lo cual es bueno. Nosotros no podemos decir nada en contra de eso, pero esa no era la idea. 22. Ahora, cuando fui a África,
Yo recuerdo, ahora mis hermanos bautistas aquí, por favor no, yo los amo, ustedes son mis hermanos, ¿ven? Pero yo fui un ministro de la bautista misionera por muchos años y cuando yo les decía tocante estas cosas me asustaban mucho. Ellos decían que era del diablo. Oh, yo no quería nada que ver con el diablo porque yo amaba al Señor Jesús y nunca supe nada tocante a ellos hasta que Él me apareció y me dijo lo que era. Ahora, cuando regresé, le dije al doctor Davis, el superintendente general, y yo dije, doctor Davis, me encontré con él que me habla. Y era un hombre, y él me dijo estas cosas. Él me dijo que yo iba a predicar por todo el mundo y que estas cosas sucederían. Y él dijo, con una educación de séptimo grado, me imagino, Billy, tú lo vas a predicar a reyes y monarcas. Yo dije, eso es lo que él dijo, hermano. Él dijo, Billy, ¿qué cenaste esa noche? Yo dije, bueno, entonces, doctor Davis, si es así, vale más que le dé mi tarjeta de compañerismo ahorita mismo. No sé lo que era para usted. Y ven, por supuesto, ustedes lo han oído en voz de sanidad. Él mismo está predicando ahora sanidad divina. 23. Así que, no obstante, cuando el ángel dijo eso y cuando yo fui a África, encontré en África, ¿qué encontré? Yo no estoy degradando nada. Yo estoy muy agradecido por todo lo que el Señor ha hecho. Todos ustedes recuerden eso, por todo lo que el Señor ha hecho. Yo estoy agradecido, pero lo que estoy tratando de decir es que estamos viviendo en otro día, más elevado de eso ahora, ¿ven? Nos estamos elevando a donde Dios quiere hacer cosas grandes, más grandes que lo que Él ha hecho. Él quiere bendecir su iglesia. Él quiere que nos reunamos y nos argumentemos tocante a yo soy de la asamblea de Dios o yo soy de la iglesia de Dios. ¿Qué importancia tiene eso? Somos de Cristo. Eso es. ¿Ven? Nosotros somos de Cristo. No debemos pensar eso. Y uno de nosotros está montado en camellos de una joroba. Camellos de dos jorobas y camellos de tres jorobas. ¿Qué importancia tiene eso? Jacob excavó un pozo y los filisteos los echaron de allí. Y él lo llamó malicia. Él excavó otro pozo y los filisteos lo echaron de allí. Y él lo llamó rivalidad. Y él excavó otro pozo. Así que él dijo, hay lugar para todos nosotros. Así que yo pienso que de esa manera es. Los que están en todas las diferentes clases de camello. No podemos acercar montados y tomar agua. Hay lugar en la fuente para todos nosotros. 24. Así que cuando llegué allá, yo pensé que quizás encontraría a los misioneros, a David Livingstone, en cada esquina. Pero, ¿qué encontré? Más que... ¿qué cosa? Los misioneros eran diferentes de lo que yo pensé que eran. Ellos tenían el recinto allá donde el hombre de color, que yo no podía usar las pinturas tribal, ellos pudieran venir aquí y enseñarnos morales. Esa gente de África pudiera. Seguro que ellos lo pudieran hacer, por ejemplo, en una tribu allá en la basura. Sí, hay la sangay, la basura, sosa, o qué cosa, tantas tribus diferentes, pero... si una joven, ellos nunca saben la edad que tienen, pero si una joven no es, si algún hombre la ha tomado, ellos tienen poligamia. Pero si un hombre no la ha tomado a ella por esposa cuando llega a cierto tamaño, ella se tiene que quitar su pintura tribal y abandonar la tribu porque algo anda mal. Si ella es, antes de casarse o antes de que sea tomada por esposa, su virginidad es examinada. Si se le encuentra culpable, ella tiene que decir al hombre que lo hizo. Ambos son matados juntos. Hubiera muchas muertes en los Estados Unidos, de todos modos, si ellos lo investigaran de esa manera. Pero no hay vida nocturna entre ellos. No, señor, ellos son tan limpios y morales o más no poder. 25. Y entonces ellos llegaron a la reunión por decenas de millares cuando nos reunimos en Durban y yo estaba, Billy estaba conmigo. Yo dije, hijo, ve allá y reparte algunas tarjetas de oración esta tarde. Y entonces cuando él regresó en unos cuantos minutos,
Él y el alcalde de la ciudad, Sidney Smith, dijo que él ni aún tenía bolsas en su saco. Él dijo, ¿repartiste tarjetas de oración? Tú ve allí y trata de repartir unas más. Él dijo, tú no puedes hacer eso, papá. Así que yo dije, bueno, está bien. Así que el señor Smith, Sidney Smith, el alcalde de Durban, me llevó, dijo, hermano Branham, en toda la historia de África no hay nada como esto que se haya visto. Y él dijo, ese hipódromo de Durban está tan atestado de gente a tal grado que ellos están hasta el otro lado del hipódromo. Millares, más de 100,000 están acostados allí, dijo. Ellos vienen de extrañas, de todas partes del país, y trajeron a sus amados, tomándoles semanas. Los trajeron por las selvas, donde tuvieron que... El lobo los perseguía y ellos tuvieron que subir al árbol, trepándose. Perdón esa expresión. El hermano Branham se refiere a la palabra shiny, lo cual es una palabra que se usa en la región de donde proviene el hermano Branham. ¿Qué significa trepar? Eso es, yo sé que todos ustedes usan mejor inglés que el que yo, que el que nosotros usamos allá en el sur, y así que un 26. Yo tengo uno de Georgia aquí, yo quiero que les predique a ustedes una de estas noches. Ustedes hablan acerca de tener el don de interpretación. Ustedes yanquis de aquí verdaderamente tendrán que tener ese don cuando esta gente de Georgia habla. Ellos llegaron a una estación de gasolina y preguntaron por un motel. Y ellos querían saber si ellos. Y pensaron que él había dicho que quería llantas viejas. Así que el hermano Barham se ríe. Georgia. Así que, sin embargo, y salimos, nos dirigimos a ese gran lugar al que íbamos. Y mientras íbamos allá manejando, vimos a esos nativos en la ciudad, nativos puros. Ahora, ellos traían una pequeña etiqueta en su cuello. Y yo le dije a Sidney Smith, le dije, alcalde, ¿qué significan esas etiquetas? Él dijo, ellos son cristianos. Yo dije, bueno, ¿por qué ellos están cargando un ídolo? Él dijo, pregúnteles. Él dijo, ese hombre dijo, haremos, ya manejamos al lado de él mientras él caminaba y yo lo llamé Tomás, porque pensé que ese sería un buen nombre para él. Se suponía ser un cristiano y él cargaba un ídolo. Y yo dije, Tomás, ¿sí? ¿Eres cristiano? Sí. Sí, él era cristiano. Yo dije, ¿por qué estás cargando el ídolo? 27. Su padre lo cargaba, ¿ven? Esa era una buena razón. Un día un león persiguió a su padre, así que él puso en el suelo al pequeño ídolo y encendió un fuego. Y dijo una oración que el hechicero le dijo, el león huyó, así que era Dios. Yo dije, yo soy un yacta. Yacta significa cazador, Leo significa león. Leo yacta, yo dije, el fuego asustó al león y huyó, no la oración del hechicero. Sí, Amayo significa el viento de la fuerza invisible. Como Dios, que ustedes no ven, ustedes saben, como el Espíritu Santo, si él falla, este no fallará. Así que él lo cargaba básicamente para protección. Esa es la fuerza del cristianismo. Sidney Smith dijo, ¿ve usted por qué es difícil entrar aquí como misionero? Yo dije, sí, señor, y nos fuimos a la reunión. 28. Así que esa tarde, más allá del hipódromo, yo tuve que tener 15 diferentes intérpretes, ¿ven? Yo hablaba una palabra y entonces decía, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para salvar pecadores. Bueno, yo tenía tiempo para tomar agua y sentarme a hablar con alguien para cuando pasara por todos esos intérpretes. Uno tiene que escribir lo que dijo para saber dónde volver a empezar. Así que yo les dije, yo les di un mensajito sencillo de la Biblia, de lo que fue Jesús. Yo dije, cada uno de ustedes misioneros vaya y consiga 3 personas de alguna tribu allá y tráiganlas aquí arriba. Había como unos 10,000 maometanos allí también, los cuales eran indios. Y ahora, no nuestros indios americanos, sino los indios de la India. Así que yo dije, ellos son muy, muy duros.
Yo vi a un misionero allí que dijo, oh, hermano Branham, yo he estado aquí por 20 años. Yo solo he obtenido una sola joya preciosa. ¿Ven? Los maometanos provinieron de la antigua raza de los medos y de las persas. Ellos no cambian ni alteran sus leyes. Ustedes saben eso. 29. Así que una vez siendo maometanos, hermano, usted no los puede cambiar. ¿Ven? Así que conforme continuaban. Entonces ellos llamaron a los. Yo dije, tomen 3 de cada una de las tribus y tráiganlos. Así que ellos fueron allá y finalmente los trajeron. Y el primero en la plataforma tocó que fue una mujer maometana con un punto rojo entre sus ojos. Y ella era una maometana de raza pura. Y yo dije, ¿entiende usted inglés? Ella contestó, sí, señor. Y yo dije, bueno, ¿es usted maometana? Ella dijo, sí, soy. Pienso que ustedes aquí pronuncian eso. Ustedes maoyamiedan. Pero ella dijo, sí, soy. Yo dije, entonces, ¿por qué viene usted a mí siendo yo un cristiano? ¿Por qué no fue usted a su sacerdote? Ella dijo, yo creo que usted me puede ayudar. Oh, yo dije, como una maometana, usted no debería creer eso. Usted debería creer que si Mahoma es, si el profeta Mahoma es su siervo, es siervo de Dios, ellos creen en Dios, ¿ven? Ellos son hijos de Abraham, pero no de la promesa. Nosotros entendemos eso, ¿ven? Así que ellos tocan ese gran gong en la mañana y dicen, hay un solo Dios vivo y verdadero y Mahoma es su profeta. 30. Nosotros decimos, hay un solo Dios vivo y verdadero y Jesús es su hijo. ¿Ven? Ahora, esa es la diferencia. Y los maometanos dicen, lejos sea que Dios tenga un hijo, que el Espíritu tenga un hijo, así que ellos. Yo dije, bueno, ¿por qué no fue usted a su sacerdote? Ella contestó, yo creo que usted me puede ayudar. Bueno, le dije, ¿ha leído usted alguna vez el Nuevo Testamento? Me respondió, sí. ¿Ha considerado usted el cristianismo? Ella dijo, lo he considerado. Yo dije, ¿por qué escogió el maometismo? Ella dijo, bueno, es porque yo pienso que la religión maometana no hizo promesas, pero la Biblia del cristianismo hizo promesas por medio de Jesús el profeta, que sus discípulos harían las mismas cosas que él hizo. Y dijo, Mahoma no hizo tal promesa, por lo tanto, ambos prometen vidas después de la muerte, y yo no he visto ni siquiera a uno de los discípulos del profeta Jesús hacer lo que él hizo. Por lo tanto, yo soy maometana. Esa es una respuesta muy buena y juiciosa, ¿ven? Y yo dije, bueno, Jesús da mucho gozo. Ella dijo, ahora, el maometismo puede producir tanta psicología como la religión cristiana puede producir. Tienen tanta emoción como nosotros tenemos. Ellos pueden gritar igual de fuerte. Ellos pueden gritar igual a voz en cuello. Ellos pueden hacer tanto como nosotros podemos hacer, ¿ven? Eso es correcto. Así que si ustedes no saben de lo que ustedes están hablando, más les vale que no se acerquen a ellos, ¿ven? Solo déjenlos en paz. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este glorioso mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí predicado en Grand Prix, Albert, Canadá, día 15 de mayo del año 1961. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 31. Bueno, yo dije, entonces usted ha leído el Nuevo Testamento. Jesús, como usted lo llamó a él, el profeta. Yo lo llamo a él el Hijo de Dios. Yo dije, verdaderamente él fue un profeta. Los personajes del Antiguo Testamento deben creer a sus profetas. Y él era el rey profeta, el Dios profeta. Y ellos lo estaban esperando a él. Eso es lo que expuse en mi mensaje. Ella dijo, eso es correcto, Señor. Por lo tanto, yo propuse ser la que subiera aquí. Yo dije, ¿cuántos de ustedes maometanos allá en la audiencia conocen a esta mujer? Muchos de ellos la conocían. Yo dije, ahora, si Jesús, el Hijo de Dios, me ha ungido con su espíritu y yo le puedo decir entonces a usted, igual que él le diría si estuviera parado aquí. Yo dije,
respecto a sanarla a usted. Él ya lo ha hecho. Todos los atributos de su salvación que Él compró para nosotros en el Calvario ya sucedieron. La única cosa que Él pudiera hacer sería probar que Él era el Mesías. Eso es correcto. Prometió que sus discípulos harían lo mismo. Dijo, yo lo comprendo. 32. Y el Espíritu Santo llegó. Yo le dije a ella quién era ella por el Espíritu Santo. Yo dije, ahora, su esposo es un hombre corto de estatura y fornido, que usa bigote. Él estuvo con el doctor el otro día con usted y él le hizo un examen femenino. Él le dijo a usted que tenía un quiste en el ovario. Dijo, esa es la verdad. Yo dije, ¿qué piensa usted de ello ahora? Ella dijo, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador. Esa tarde, cerca de 10.000 mahometanos hicieron la misma cosa, ¿ven? No por teología, sino por ver el poder de Dios. El siguiente que vino fue una mujer blanca, africana. Le dijo a ella que tenía un crecimiento en su pecho, pero que se preparara para morir. Yo vi su servicio fúnebre. Ellos la levantaron muerta del suelo. Esa misma noche una mujer había estado muerta como por unas 4 horas. Una amiga del alcalde y fue levantada a vida. Una mujer joven muriendo, ¿ven? Si yo pudiera sanar, yo lo hubiera sanado a ella. Yo dije, yo únicamente puedo decir lo que yo veo. 33. El siguiente fue un joven con ojos bizcos que entró en la fila. Un pequeño Zulú. ¿Alguno de ustedes, hermanos, es misionero? El Zulú, ustedes saben cómo son los Zulú. Son altos y fornidos. Ellos tienen un promedio de peso de 300 libras, 135 kilogramos. Ellos arrojan su ceguar. Ustedes saben, el pequeño Shanghai tiene que maniobrar la suya. El corpuloso Zulú. Entonces ellos habían comido esa comida, ustedes saben, esa sangre y todo lo demás que ellos cuajan junto. Y sus ojitos estaban tan bizcos como podían estar. Y en África ellos, y a ustedes hermanas, ¿les gustan los lirios? Oh, yo pienso que son hermosos. Ellos tienen unos que son de 16 pulgadas de diámetro, 40 centímetros. Grandes lirios, Kala, estaban en la plataforma algunos amarillos. Ellos crecen de forma silvestre en la jungla. Así que entonces, cuando este muchachito subió a la plataforma, yo dije, ahora, cualquiera puede ver que sus ojos están bizcos. ¿Estuvo usted en África en esa ocasión, hermano? ¿Estuvo usted allá? No. ¿Estuvo en la India? Oh, sí. Bueno, quizás tenga una oportunidad de hablar de la India. ¿Estuvo usted allá cuando yo estuve en la India? No en esa ocasión. Allí fue donde tuve mi reunión más grande, en Bombay. 500.000 en una sola ocasión. Así que entonces, allí fue donde yo viví. Bueno, no puedo entrar en eso, pero allí estaba un... Él ha hecho tanto, déjenme decirles. Es maravilloso. 34. Y entonces este joven parado allí, y yo dije, cualquiera que esté lo suficientemente cerca puede ver que el niño está bizco. Yo dije, yo no pudiera enderezar sus ojos. Yo dije, yo no tengo nada con qué enderezar sus ojos. Proseguí diciendo, pero quizás el Espíritu Santo me pudiera revelar algo que lo causó. Y luego quizás causaría que el muchachito tuviera fe para creer en Cristo. Y yo le dije a él, mírame. Y el intérprete Zulu dijo, mírame. Y el joven alzó su vista. Yo dije, él nació de esa manera. Yo dije, ahora su madre y su padre son personas delgadas, que es algo extraño para los Zulu. Yo dije, pero él es de un hogar cristiano. Porque en la casita de ellos hay una fotografía de Cristo en la pared, al lado derecho, cuando entra uno. Y como a unas 100 yardas, 91 metros, el padre y la madre levantaron su mano, afirmando que era correcto.
Cuando volteé para mirar al niño, sus ojos estaban tan derechos como los míos. Yo dije, por supuesto, cualquiera ve que algo ha sucedido. Sus ojos ya están derechos. Pase adelante, hijo. Y ellos lo pasaron. 35. En ese momento yo oí una discusión. ¿Cuántos conocieron al hermano Bosworth? El anciano, el hermano Bosworth, era uno de mis FF Bosworth. Él estaba parado allí. Y yo lo oí discutiendo sobre algo allí. Alguna clase de escándalo. Y era un doctor británico. Y él estaba insistente. Él dijo, yo quiero hablar con él. El hermano Bosworth le dijo, usted no puede hablar con él en este momento, señor. Dijo, usted solo causaría un disturbio. Uno los tenía que separar. Ellos también estaban en guerras tribales, ustedes saben. Y así que dijo, usted no puede hacer eso ahora. Dijo, cuando nuestro hermano está bajo esa unción, él ora por los enfermos. Él dijo, solo crean. Dijo, yo quiero hablar con él. Y yo volteé y le dije, ¿qué es lo que pasa, doctor? Y él me contestó, ¿cómo sabía usted que yo era doctor? Yo dije, pues, ¿qué es lo que usted quiere? Él me dijo, yo le quiero preguntar a usted, señor Branham, ¿qué le hizo usted a ese joven? Le respondí, nada. Él dijo, yo lo puse en la plataforma. Bueno, yo dije, eso fue muy amable. 36. Él dijo, sus ojos están derechos ahora. Aquí él está parado. Él tenía su mano sobre la cabeza de él y dijo, yo lo puse allí en la plataforma. Sus ojos estaban viscos. Yo tengo mis manos puestas sobre él aquí y sus ojos están derechos. Dijo, ahora, señor Branham, yo puedo entender su telepatía. De hablar a la gente y decirle tocante a sus deseos lo que ha hecho. Dijo, pero yo le quiero preguntar algo. ¿Hipnotizó usted a ese niño? Yo dije, los médicos de la Asociación Médica Británica le dieron a usted su título para predicar medicina. ¿Y no sabe más de hipnotismo que eso? Si el hipnotismo endereza los ojos de un niño, ¿no cree que ustedes los doctores deberían empezar a practicar el hipnotismo? Él dijo, señor Branham, yo quiero que usted sepa que yo fui criado para creer en Dios. Yo dije, eso está muy bien, doctor. Y entonces, algunos más vinieron. Yo dije, esperen un minuto, déjenlo en paz. 37. Y él dijo, bueno, dijo, yo sé que Dios está en ese lirio. No pudiera crecer. Tiene vida que nosotros no podemos encontrar. Nosotros no podemos encontrar el germen de vida. Nosotros sabemos que Dios está en el lirio o no pudiera vivir, dijo. Pero dígame, ¿es tan palpable ese Dios del que usted está hablando que él pudo tomar los ojos viejos de ese muchacho y enderezarlos, estando ustedes a 10 pies, 3 metros? Bueno, le contesté, doctor, ¿están derechos los ojos de él? Me respondió, sí, señor. Bueno, yo dije, ¿lo toqué yo a él? No, señor. Él dijo, entonces eso quiere decir que Dios está en alguna parte entre aquí y allá. ¿No es así? Yo dije, simplemente está en todas partes. Y así que entonces alguien empezó a jalarlo aparte. Él dijo, espere un momento. Había un micrófono de gran alcance porque ellos todavía tenían, o quizás a 500 yardas, 455 metros, gente alrededor. Ustedes saben, por todo allá. El micrófono de gran alcance. Él se dirigió hacia ese micrófono y dijo, entonces, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador. Yo les quiero decir algo. Cuando iba saliendo de Durban, como unas 12 mañanas después de eso, había como unas 20, 30 mil personas allí meneando sus manos en señal de despedida y todo lo demás. Ustedes saben. Regrese, regrese. Se publicó en la primera página, en 2 y 3 páginas del periódico cada día de las reuniones, lo que nuestro Señor hizo. Y allí, ¿saben ustedes lo que Él hizo? Corrió por la rampa.
saltó sobre alguno de los guardias y corrió hacia mí allí y me abrazó así, y me abrazó y empezó a hablar en lenguas. Y él dijo, hermano Branham, yo soy cristiano, voy a regresar a los campos para ser un misionero. Ese doctor británico, 38. De esa manera finalizó ese día. El siguiente era un muchacho que estaba muy deformado. Perdonen, mis hermanas, si cometo el error equivocado. Si cometo un error, mejor dicho, diciendo algo que no debería decir. Pero ellos no usan ropa. Ven ustedes, ellos están tan desnudos como cuando vinieron al mundo. Y cuando el muchacho subió a la plataforma, un hombre joven, él caminó sobre sus manos de esta manera y él estaba todo doblado y en una condición muy horrible. Y ellos le tenían una cadena en su cuello. Y yo dije, vean a ese pobre mortal. Si alguien pudiera ayudar a ese muchacho y no lo hiciera, pues él sería un hipócrita. Yo dije, si yo tuviera algo con lo cual pudieran sanar al pobre muchacho, yo ciertamente lo haría, pero yo no lo puedo hacer. Ustedes saben eso. Yo dije, pero quizás el Espíritu Santo me pudiera revelar algo que le pudiera dar fe de que Dios lo sanará. Y así que volteé para mirar y cuando lo estaba mirando, la visión, yo no puedo explicar eso. Uno no puede explicar a Dios. No hay necesidad de intentarlo. Si uno lo explicara, eso, perdónenme, ya no sería por fe. 39. Así que el muchacho estaba allí. Él parecía tener, o yo diría que él estaba en sus 20, 22, 25, algo por ahí. Y yo dije, yo ahora tengo su atención y ahora recuerden, él estaba caminando en sus pies, la parte trasera levantada muy alta así y su lomo hundido como el de un caballo. Ustedes saben, como un caballo que tiene su lomo hundido, caminando sobre sus manos así. Y él estaba pensando que yo quería que él hiciera una danza tribal. La gente que deja las tribus, ellos vienen y hacen payasadas para los turistas, haciéndoles danzas tribales. Él hacía u-ba-ba-ba-ba. Y dije, si yo pudiera tan solo captar su atención por un momento, captar su espíritu, yo dije, oh, lo que él está pasando ahora realmente no está pensando por sí mismo. Yo dije, este muchacho llegó a estar de esa manera cuando solo era un niño. Y en ese momento su padre y su madre se pusieron de pie a lo lejos, afirmando que eso era verdad. ¿Ven? Yo dije, él también proviene de un hogar cristiano, de un hogar que profesa ser cristiano. Eso es correcto. 40. Yo dije, pero lo que él está pensando es en su hermano. Ahora yo dije, su hermano o iba montado en un chivo amarillo o en un perro amarillo y se cayó y se lastimó la pierna. Él ha estado caminando con dos palos por los últimos 3 o 4 años. Y al mirar de nuevo, yo vi a su hermano ir corriendo, saltando de esa manera. Yo dije, lo observé y dije, pero así dice el Señor, su hermano está sano. Y seguí de esa manera y muy a la distancia, o casi 2 manzanas de ciudad de lejos. Yo oí un gran grito y ellos tenían como unos, me imagino, 300 soldados de milicia. Ustedes saben, para tratar de mantener el orden. Y ahí venía su hermano con esos palos sobre su cabeza, saltando tan alto como él podía. Bueno, tomó como unos 20 minutos para aquietarlos otra vez. ¿Ven ustedes? Para aquietarlos. Yo lo miré otra vez a él y dije, ahora yo no puedo hacer nada sino orar por el muchacho. Y yo vi como una sombra azul por encima de él. Y yo miré y en la visión ahí estaba él parado. Estaba de pie, oh hermano. Entonces todos los diablos del infierno no lo podrían detener. Amén. Dios le bendiga, hermanos.
Amén, hermana Edith, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos, estamos lecturando este glorioso mensaje, uno más grande que Salomón, está aquí predicado en Grand Prix, Albert, Canadá, día 15 de mayo del año 1961. Párrafo 41 dice, voy a continuar. Si él me dijera que George Washington iba a resucitar del cementerio presidencial, yo invitaría al mundo que viniera a verlo suceder. Eso es correcto. Yo he visto millares de visiones y pudiera tomar a cualquiera para constatarlo. Que ninguno de ellos fallaron. No pueden fallar. Es Dios. ¿Cómo puede fallar Dios? Así que yo sabía que el muchacho iba a ser sanado y pensé, aquí está mi oportunidad, ahora mismo. Y yo dije, ¿cuántos de aquí recibirán a Cristo como su Salvador si este muchacho es sanado? Tan lejos como podía ver, levantaron esas manos negras. Shanghái, Bastú, por todas partes, de esa manera, indios, por todas partes. Y yo dije, ¡ponte de pie! ¡Hijo Jesucristo, te sana! Por supuesto, el intérprete le dijo eso, pero el muchacho ni siquiera estaba en su mente cabal. Así que él solo continuaba haciendo. Bla, bla, y tratando de hacer una danza. Él pensó que lo haría. Habíamos traído así a la plataforma para que hiciera payasadas. ¿Ven ustedes? Para que danzara. Así que yo me acerqué a él y agarré la cadena de que ellos le tenían con la que le guiaba. Y yo dije, ¡ponte de pie! ¡Jesucristo te sana! Y el muchacho se puso de pie. Párrafo 42. Y cuando se puso de pie, las lágrimas caían en su barriga negra. Él se quedó allí y miró alrededor por primera vez en su vida. Esa multitud se volvió frenética. Allí estaba él. No únicamente estaba sanado, estando parado derecho, sino que estaba en su mente cabal. ¿Ven? Y yo dije, ¿cuántos de ustedes recibirán a Jesucristo ahora como Salvador personal? ¿Uno que los ama? Y yo dije, ¡póngase de pie! 30.000 nativos puros se pusieron de pie al mismo tiempo. Ustedes canadienses conocen a Ernest Baxter, ¿no es así? Al hermano Ernest Baxter. Él estaba sentado allí en la plataforma. Y el hermano Baxter dijo, hermano Branham, yo creo que ellos entendieron que usted dijo sanidad física. Y yo dije, permítame decirlo otra vez por medio de los... Y el anciano hermano Boswell estaba llorando. Él dijo, hermano Branham. Él dijo, el Espíritu Santo me ha conmovido tanto a tal grado que ya no hay vida en mí. Y yo dije, yo no quise decir sanidad física. Yo quise decir recibir a Cristo como Salvador. Ustedes que están cargando ídolos. Si ustedes entienden, quiebran sus ídolos en el suelo. Y fue como una tormenta de polvo que se levantó donde quebraron esos ídolos. 30.000 nativos puros y genuinos vinieron a Cristo en un solo llamamiento al altar. Solo piensen, eso es, veamos, 30, 10, 20, 30. Bueno, eso sería como unas 10 veces la cantidad de Pentecostés. ¿Ven? Correcto. Como unas 10 veces la cantidad de Pentecostés. Párrafo 43. Y a la mañana siguiente, el alcalde llamó a mi cuarto del hotel. Él dijo, hermano Branham, rápidamente, asómese por la ventana al lado de que mira al el lago. El hermano Bosworth había estado allí. Dijo, hermano Branham, yo estimo... Y yo dije, ahora, ¿ustedes qué quieren que se ore por ustedes? Solo crean al Cristo del que estoy hablando. Y yo ofrecí una sola oración congregacional. Ahora, únicamente estaban como unas 3 personas en la plataforma. Ofrecí una sola oración congregacional y hubo aproximadamente 25.000 milagros sobresalientes que sucedieron en un solo instante. ¿Ven? Ellos no están adoctrinados. Nosotros somos metodistas, nosotros somos bautistas, nosotros somos presbiterianos, nosotros somos unitarios, dualistas, trinitarios. Y, ustedes saben todo en esa cosa. Ellos no saben nada al respecto. Ellos solo estaban esperando un Dios que tenía algo que podía responderles. ¿Ven? 44. Entonces, ¿saben qué? Yo fui a la ventana y viniendo por esa calle,
Si vivo hasta los 100 años y si estoy en mi mente cabal, yo nunca olvidaré eso. Allí venían 7 camiones grandes británicos. Yo no sé si ustedes saben lo que ellos son o no. Son tan largos como de aquí a aquella pared. Cargados completamente de muletas, tablas, silla de ruedas, instrumentos en los que ellos habían sido cargados por las junglas por cientos de millas y tardando semanas en llegar de esa manera. Allí esas cosas estaban dentro de los camiones, los 7 camiones cargados hasta el tope, y detrás de esos venían Zulus, Basutus, Shanghai, cosas, y todos esos detrás de los camiones que habían usado esas cosas el día anterior, caminando por la calle cantando en su propia lengua nativa, solo creer, todo es posible. ¡Oh, qué hora! Ustedes, mujeres canadienses, no hagan esto, pero voy a decir esto referente a lo que sucede en América. Las mujeres americanas han llegado al punto que cada año ellas se quitan un poco más de ropa, hasta el punto que primero los vestidos cortos y ahora las cosas pequeñísimas que parecen ropa de hombres y cosas así para usar. Es una desgracia, es una vergüenza. Es una mujer que me dijo, ella dijo, hermano Branham, yo no uso pantaloncitos cortos. Ella dijo, yo uso pantalón. Yo dije, eso es peor. La Biblia dice que es una abominación que una mujer se ponga ropa que pertenece a un hombre. Eso es correcto. Y yo dije, usted nunca debería hacer eso. Dijo, bueno, ellos no. Cuando uno va a la tienda, no puede comprar nada más que esas ropas provocativas. Y yo dije, algún día usted va a responder en el trono del juicio por cometer adulterio. Usted pudiera ser tan pura como un lirio para su esposo. Usted pudiera ser tan pura como un lirio para su novio. Pero la Biblia dice, Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Y yo dije, si usted se viste de esa manera y se presenta así y el pecador la mira y la codicia, ¿quién es culpable? ¿Usted o el pecador? Y él va a responder por eso. ¿Y con quién cometió adulterio? Con usted. ¿Quién es culpable? Usted. Por presentarse de esa manera. Y yo dije, usted será culpable de cometer adulterio cuando ese pecador tenga que responder por cometer adulterio. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella. ¿Quién es culpable? Usted. Eso es correcto. Una dama dijo, me escribió una carta, ella decía, señor Branham, ellos no hacen ropa de la que usted está hablando, solo de este tipo. Yo dije, pero ellos todavía tienen telas y venden máquinas de coser, así que no hay excusa al respecto. Ven, eso es correcto. Párrafo 45. Escuchen, yo quiero decir esto. Solo recuerden esto, si es que ellos alguna vez empiezan a usar pantaloncitos cortos y cosas así en Canadá, vean si ellas alguna vez lo hacen. Ustedes solo recuerden esto, esas mujeres nativas puras, jóvenes y ancianas, sin saber cuál era la mano derecha o la izquierda, estaban paradas allí con nada más que una pieza de cuento expuesta. Estaban tan desnudas en su cuerpo como podían estar, sin saber que estaban desnudas. Pero en el mismísimo minuto que ellas aceptaron a Jesucristo como Salvador personal, ellas cruzaron sus brazos para salir de la presencia de los hombres. Entonces, dígame, ¿por qué es que estas personas que ellas mismas se nombran pentecostales o cristianas o metodistas o bautistas, cómo es que cada año ustedes reclaman tener el mismo Cristo y el mismo Espíritu Santo y tratan de exponerse ustedes mismas más cada año? ¿Por qué ese Espíritu Santo haría a una mujer cubrirse para salir de la presencia de los hombres y cuando una las ve al día siguiente ellas se han puesto alguna clase de ropa? ¿Por qué haría a algunas ponerse ropa y a otras quitársela? Dios no obra de esa manera. Algo anda mal en alguna parte. Hermano, ¡oh, qué cosa! Apartémonos de nuestras ideas sociales y regresemos al Evangelio. ¡Amén! Regresemos a la verdad. Regresemos a la palabra. Con razón no podemos tener una iglesia. ¿Cómo pudiera Dios alguna vez edificar una iglesia sobre un fundamento como ese? Regresemos a la verdad, hermano, hermana. 46. Lo siento mucho. Yo debería llamar a la fila de oración en este momento. Pero hablemos. ¿Tienen prisa? Inclinemos nuestros rostros un momento. Perdónenme ustedes, amigos, por tomar tanto tiempo así. Yo les digo que vengo aquí para descansar. Estoy un poco nervioso y vengo para descansar. Y yo, dispénsenme.
Santísimo Dios, venimos directamente a tu santa presencia y ante el trono de misericordia, presentándonos ahora. Somos gente indigna, Señor. Tú eres Dios, lleno de misericordia, lleno de bondad. Que estés tú cerca de nosotros para perdonarnos. Cuando mi corazón piensa de África, de la India, ¡oh Dios, cuánta sangre! ¿Cómo pudiera malgastar decenas de millones de dólares en necesidades y pobres niñitos están acostados allá muriéndose con sus barriguitas hinchadas sin nada para comer? ¡Oh Dios, ayúdanos a entender! ¿Cómo pudiéramos manejar una flota de Cadillac nuevos cada año y todas esas cosas y nuestros hermanos allá están predicando el evangelio sin zapatos? Ellos se pararán con nosotros en el día del juicio. ¿Y qué podemos hacer? Nosotros aquí estamos discutiendo si deberíamos ir a esta iglesia o a esa. ¡Oh, América! ¡América! ¿Cuántas veces él quiso juntarte? 47 por último. Gracias, Padre, por el verdadero Espíritu de Dios para este tiempo de compañerismo alrededor de los testimonios y con los hermanos y por este grandioso lugarcito llamado Grand Prairie. ¿Cómo te damos gracias por estos finos escandinavos, alemanes, indios y lo demás que se han separado ellos mismos de las cosas del mundo y han consagrado sus vidas a ti para ser tus hijos amados, sin importar lo que el mundo diga, sino creyendo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, tratando de vivir como ejemplos delante de la gente para que todos los hombres vean a Cristo en ellos? Te damos gracias por eso. Padre, mientras abrimos la palabra, ningún hombre la puede abrir, Señor, o solo cualquier hombre que esté lo suficientemente capacitado físicamente como para abrir las páginas pudiera hacer eso. Pero leemos en la Biblia que había uno sentado en el trono. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Mensaje uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Grand Springs, Alberta, Canadá, el día 15 de mayo del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 48 al 54. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 48. Vida a nuestros corazones hambrientos. Estamos sedientos de ti, oh Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Está sedienta por ti, oh Dios, nuestra alma. Derrúmbanos nuestro egoísmo. Saca el mundo de nosotros, Señor, y haznos cristianos dulces, humildes, mansos, temerosos de Dios, con nuestros espíritus todos quebrantados. Así está escrito, el que siembra con lágrimas volverá a venir con regocijo, trayendo sus preciosas gavillas. Ese es nuestro deseo, Señor. Bendice a Grande Prairie, Señor. Bendice sus ministros, bendice su gente. Dios, yo te pido que tú los hagas ángeles de misericordia, ángeles de luz. Concédelo, Señor, pues estamos viviendo ahora en las escenas de clausura. Pronto tú vendrás y nosotros lo veremos a él. Todos los problemas terminarán entonces. Hasta que lleguemos a ese entonces, manténnos ungidos con tu amor y tu espíritu, dándonos el pan de vida para que podamos servir a otros. Lo pedimos con ese propósito en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. 49. En el libro del Evangelio de San Mateo, el capítulo 12 y el versículo 42, solo para un pequeño contexto, me siento apenado de mantenerlos a ustedes aquí todo este tiempo, pero yo sé que únicamente tengo una noche más y yo quisiera que tuviéramos mucho tiempo. Yo todavía no les he podido predicar. Por lo general solo empiezo a hablar de algunos pequeños testimonios debido a que entonces no empiezo a predicando. Uno está ungido de esta manera. Discernimiento es de esta otra manera, ¿ven? Y uno pasa de una a la otra.
Así que solo para hablarles a ustedes un ratito, quiero leer una pequeña porción de las Escrituras aquí, porque mis palabras fallarán. Las palabras de Dios no fallarán. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Me gustaría usar eso para un contexto. Uno más grande que Salomón está aquí. Cuando ustedes vayan a casa, podrán leer el capítulo anterior y este capítulo. Párrafo 50. Jesús había estado reprendiendo a esos fariseos de su día porque habían fallado en reconocer que él era su Mesías. Ellos estaban satisfechos y la gente de aquel día era muy semejante a la de hoy en día, pues la gente estaba mirando a la iglesia para ser salva. Ahora, yo hago esta declaración. Si usted es un católico y está acudiendo a la iglesia para salvación, usted está perdido. Si usted es un bautista y está acudiendo a la iglesia para salvación, usted está perdido. Si usted es un pentecostal y está acudiendo a la iglesia para salvación, usted está perdido. Pero si usted es católico, pentecostal o bautista o lo que usted pueda hacer y usted está acudiendo a Jesucristo para salvación, usted es salvo. Pues por fe somos salvos. ¿Ven? Amén. 51. En este día la gente ha llegado a un punto en el que está acudiendo a la iglesia para salvación. La iglesia no trae salvación. La salvación es de Cristo, ¿ven? La iglesia no tiene salvación, Cristo tiene salvación. Ahora, me gustaría decir esto, que aquellos acudieron a la iglesia para salvación, ¿y qué obtuvieron ellos? Credos y organizaciones y lo demás, y esa es la misma cosa hoy. Así que ellos estaban satisfechos de creer que era la voluntad perfecta de Dios para ellos el tener eso, y esos credos, y los demás, y hacer esas cosas. Ahora, nos damos cuenta que Jesús vino durante ese tiempo. La respuesta perfecta a la profecía que decía que Él iba a venir. Ahora, todos nosotros admitiremos que Jesús no vino contrario a las Escrituras. Él vino exactamente de acuerdo a las Escrituras, pero contrario a la manera que los sacerdotes le habían dicho a la gente que él vendría. Ahora, los profetas habían hablado tocante a, por ejemplo, Isaías dijo, todos los montes saltarán como carneros y las hojas darán palmadas de aplauso y los lugares alzados son bajados y los lugares bajos son alzados. En la venida de Juan el Bautista. 52. Pues yo me imagino que la gente pensó que Dios iba a abrir los corredores y bajar las escaleras doradas y un grande y poderoso profeta vestido en ropas sacerdotales iba a descender caminando y diría, yo soy la voz del que clama en el desierto. Yo acabo de descender de los corredores del cielo para saludar aquí a Caifás por el gran trabajo que él ha hecho y a los diferentes sacerdotes por el trabajo que ellos han hecho. De esa manera ellos lo estaban esperando. Pero, ¿qué sucedió? Un hombre barbado, un hombre rudo, que salió del desierto sin un... Él se fue al desierto a la edad de 9. Él era hijo de Zacarías, de nacimiento raro, salió del desierto y se paró allí, reprendiendo a esos sacerdotes, diciendo, generación de víboras en la grama, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Uy, qué hombre tan diferente, ¿ven? ¿Qué estaba haciendo?
estaba parado en el lodo hasta sus tobillos, vestidos con finos vestidos, un pedazo de piel de oveja envuelta en él, con un cinturón de piel de camello. Pero, oh hermanos, ¿cómo sacudió las regiones? Él tenía el evangelio. Eso fue completamente contrario. Y ellos decían, ese es un hombre salvaje, ahogando a la gente en el agua. Sí, él es un, qué cosas, qué hombre es ese. 53. Entonces cuando Jesús vino, tenía un nombre malo atado a él, de un niño ilegítimo, nacido fuera del santo matrimonio, un desechado y lo demás. Y ahí viene, discerniendo los corazones del pueblo y diciéndoles los pensamientos de ellos y percibiendo sus pensamientos y haciendo exactamente lo que Dios dijo que él haría y lo que los profetas dijeron que él haría. Entonces ellos dijeron, este hombre es un demonio. Vean, ellos dijeron, ellos tenían que responder a su congregación. Ellos estaban parados allí, iban más allá de cualquier duda que él lo estaba haciendo. Así que ellos tenían que hacer alguna u otra cosa. Así que ellos solo dijeron, en vez de estudiarlo en las Escrituras, como Jesús les dijo que estudiaran las Escrituras, escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Él dijo, en lugar de hacer eso, ellos respondieron a su congregación, él es Belcebú, el príncipe de los demonios. Ahora, cualquiera sabe que un adivinador es un demonio, eso es todo, es un espíritu demoníaco, pero ven, ellos le estaban llamando al espíritu de Dios un espíritu demoníaco. Y esa es la razón que Jesús les dijo que eso era blasfemar al Espíritu Santo. Y nunca sería perdonado. ¿Ven? 54. Ahora, y así que él había hecho esas señales y ellos estaban. Él los estaba reprendiendo porque ellos no lo habían creído. Ellos querían, ellos no podían creer. Y sin embargo, a los judíos se les fue ordenado buscar esa clase de señal. Ahora, ¿no dice la Biblia que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría? Pablo dijo, y nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Ven? Los judíos buscaban señales porque a ellos les fue ordenado hacer eso. Esa es la razón que ellos lo estaban haciendo, para que ellos no se les pasara por alto su Mesías. ¿Ven? Porque él debía ser una señal a la iglesia, al pueblo. Y él había hecho exactamente lo que se suponía que él iba a hacer. Y sin embargo, ellos no le creyeron debido a su tradición. Así que Jesús los estaba reprendiendo por su incredulidad. Ellos le deberían haber creído, pero no le creyeron. Y encontramos que en todas las generaciones, en todas partes, en todas las generaciones en donde Dios aparece, aparecen las señales sobrenaturales. Nunca ha habido un avivamiento. Tomemos, por ejemplo, a Lutero o Wesley, quien haya sido. La sanidad divina y las grandes señales y prodigios acompañaban a todo avivamiento, pues Dios es sobrenatural. Y donde está lo sobrenatural, se manifestará lo sobrenatural. Y la razón que es sobrenatural es porque el espíritu sobrenatural toma control de la gente y hace cosas sobrenaturales. Amén. ¿Ven? Dios es un creador. Y si Él está en nuestro corazón, bueno, el espíritu siempre dirá, amén a su palabra. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios.
Dios le bendiga, hermana Reina. Continuamos con la lectura. Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Grand Prairie, Alberta, Canadá, día 15 de mayo del año 1961. Continuamos, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 55 al 61. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este grandioso mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 55. Ahora, en el Antiguo Testamento ellos tenían dos maneras de saber si un hombre estaba correcto. Primero, ellos tenían una ley, tenían los 10 mandamientos. Pero si un profeta profetizaba y luego un soñador soñaba un sueño, ellos tenían otra manera de darse cuenta. No importaba cuán bien sonaba. ¿Ven? Ellos tenían una manera sobrenatural. Dios siempre se vindicaba. Él mismo. No se olviden de esto. ¿Ven? Dios se vindica él mismo por medio de lo sobrenatural en todas las edades. Y luego, aquí venía un hombre que era un profeta. Y él profetizaba. Y sonaba muy verdadero de acuerdo a su teología. Sonaba tan verdadero al grado que era perfecto. Pero vean que en esos días ellos habían estado por 400 años sin un profeta. Así que ellos dijeron. Ellos tenían un montón de teología hecha por hombre. Y no digo esto para menospreciar. Pero hermanos, eso es en lo que hemos entrado otra vez. ¿Ven? Solo concepciones hechas por hombre de lo que la iglesia debería ser, de lo que Cristo debería ser. Ahora, no es para ser diferente. Si yo dije eso solo para ser diferente, entonces que Dios tenga misericordia de mi alma. Yo debería estar aquí en el altar, pero yo tengo que decir la verdad. ¿Ven? Párrafo 56. Ahora, observen, y los hermanos ministros saben esto, que si un profeta profetizaba o un soñador soñaba un sueño, no importaba cuán bien sonaba, ellos lo llevaban primero a lo que era llamado el Urim y Tumim. Ahora, ese era el pectoral de Aarón, ese era el pectoral que Aarón usaba, 12 piedras de las 12 tribus, que colgaba en un poste en el edificio. Ellos llevaban allá a ese que profetizaba o a ese soñador. Y él profetizaba o contaba su sueño ante el Urim y Tumim. Y si las luces sobrenaturales empezaban a destellar, Dios moviéndose en esas 12 piedras hacía una conglomeración de luces como un arco iris. Ese era Dios diciendo, es verdad. Pero si no destellaban, entonces ellos no lo creían. No importaba cuán bien sonaba, estaba incorrecto. Ahora, cuando ese sacerdocio fue abolido, el sacerdocio arónico, entonces ese Urim y Tumim llegó a su fin. Pero en este sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, nosotros también tenemos un Urim y Tumim. No importa cuán bien un ministro les pueda decir que los días de los milagros ya pasaron, que no hay tal cosa como hablar en lenguas en este día, no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Eso no concuerda con el Urim y Tumim de Dios. El Urim y Tumim de este día es la Biblia. Párrafo 57. Si la Biblia dice que es así, ¿cómo pueden ustedes decir que solo era para los apóstoles? Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Amén. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Yo les puedo mostrar claramente dónde Dios le dio poder a la iglesia para sanar a los enfermos. Que alguien me muestre ahora dónde él dijo, yo lo quito ahora. Muéstreme eso. ¿En dónde está? No está allí.
El poder está en la iglesia, pero la iglesia lo ha olvidado. Ellos no lo practican. Ellos no lo ponen en práctica. Así que, ven ustedes, ha llegado a ser otra vez una teología hecha por hombre. Y cuando llega a ser eso, no se compara con la Biblia de Dios. En la Biblia de Dios todavía permanece el mismo Jesucristo, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, aleluya, hasta el fin del mundo. ¿Ven? Oh, es que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Él dijo, Marta. Marta dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Dijo, ¿dónde le enterraste? Párrafo 58. Algo tiene que suceder cuando la verdadera fe es traída a la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios está correcta todo el tiempo, pero esos sacerdotes la habían enredado y hecho tradiciones. Nosotros somos fariseos. Nosotros lavamos las vasijas de esta manera. Nosotros somos saduceos. Nosotros las lavamos de esta manera. Oh, hermanos, ¿qué es? Tomando uno de... Es como hoy día. Yo soy un metodista esta semana. Un bautista la otra semana. ¿Sabe qué? Es igual que llevar un cadáver de una morgue a la otra. Eso es exactamente la verdad. Si ustedes se están uniendo a la iglesia, ¿por qué no se olvidan tocante a eso y consiguen que un hombre, que es un hombre, esté escrito en el libro de la vida del Cordero en el cielo? Allí es donde nunca será cambiado. Eso es correcto. Escrito por medio del nombre y la sangre de Jesucristo en el cielo. Allí ustedes no lo tendrán que cambiar de la iglesia a iglesia, su nombre. Únicamente hay una sola iglesia cristiana, y únicamente hay una sola manera para entrar en ella, no por medio de un apretón de manos, no por un rociamiento, no por alguna forma de bautismo de agua, sino por un solo espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo y llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Párrafo 59. Ahora, pero pueden ver cómo ellos han tomado sus tradiciones y han hecho los mandamientos de Dios sin efecto. Sin efecto. Jesús les estaba tratando de decir, yo he venido exactamente de la manera que el profeta dijo que vendría, y ustedes no lo creen. Y solo unos versículos antes aquí, ellos dijeron, deseamos ver de ti señal. Deseamos ver una señal. Oh, en cada generación Dios ha tenido dones en su iglesia. Ahora, nosotros nos fijamos. Antes que lleguemos a nuestro texto, que él se refirió a Jonás, y mucha gente siempre ha pensado que Jonás era un hombre que falló en cumplir la voluntad de Dios. Yo no creo que cualquier hombre que ande en la voluntad de Dios pueda fallar en cumplir la voluntad de Dios. Yo no creo que cualquier hombre que ande en el Espíritu pueda fallar en cumplir la voluntad de Dios. Él pudiera pensar que falló en cumplirla, pero Dios lo hace todo obrar para bien. Él trae todo a un buen resultado. Párrafo 60. Algunos de ustedes, ministros, han pensado, oh, qué cosa, ¿para qué vine a este lugar? ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué dejé este lugar? Pero yo me sentí guiado a hacerlo. Yo hablé con un ministro hoy, un hombre que está aquí en la plataforma, que dejó una iglesia y se fue a ministrar a los indios, donde él nada más tiene que ir de aquí para allá, a donde él pueda ir, dejando una buena iglesia. Él dijo que se sintió guiado a hacerlo. Yo dije, hijo, quédese con su liderazgo. No hace diferencia si usted se tiene que acostar de estómago y beber agua del arroyo y comer galletas saladas. Si usted lo tenga que cambiar por pollo 3 veces al día, quédese en la voluntad de Dios. Eso es correcto. No importa cuál sea el precio, quédese con eso.
Dios lo llamó. Ahora, nos damos cuenta que eso es la verdad. Ahora, noten otra cosa. Párrafo 61 para terminar. Entonces nos damos cuenta que él se refirió a Jonás. Él dijo, como fue en los días de Jonás, la generación mala y adulterina demanda señal. Se les dará una a ellos, como fue en los días de Jonás. Ahora, Jonás sabemos, pensamos, que Dios le envió a Nínive, pero él emprendió su camino y se fue a Tarsis. Nosotros pensamos que el profeta se descarrió. Él no se descarrió. Yo estaba leyendo algo sobre él no hace mucho tiempo y me sonó muy bien. Y decía de la manera que sucedió. Jonás abordó el barco y se fue allá. Y la gente piensa que él estaba fuera de la voluntad de Dios. Pero él estaba en la voluntad de Dios. Sabemos que sufrió una tormenta y que le ataron sus manos por detrás de él y sus pies y lo arrojaron al mar. Y Dios hizo que viniera una ballena grande o un pez grande y se lo tragara. Párrafo 62. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Uno más grande que Salomón está aquí predicado en Grand Prix, Alberta, Canadá, el día 15 de mayo del año 1961. A continuación, hermana Edi, por favor, en los párrafos de hermana Erika. Párrafos 62 al 68. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 62. Todos saben que cuando un pez come, por lo general se va al fondo del agua y descansa sus aletas, sus flotadores, sus aletas, en el fondo del agua. Alimenten a sus pececitos dorados y observen lo que sucede. Llena su vientrecito y se va al fondo y apoya sus alitas en el fondo y descansa un rato. ¿Ven? Él llena su vientre y así que se va al fondo para descansar. Bueno, cuando esa ballena llenó su vientre con el predicador, se fue directamente abajo al fondo para descansar. Y yo siempre sentí lástima por Jonás. Ustedes saben, Jonás, si hay alguien que tiene razón de hablar tocante a síntomas, muchos de nosotros decimos, bueno, se oró por mí, pero todavía estoy enfermo. ¿Qué tiene que ver eso con ello? A usted se le pidió que creyera, no que sintiera, sino que creyera. Y usted dice, bueno, se oró por mí. Yo tenía mal mi mano hace 2 noches y no veo diferencia. Yo creo que fallé en tener mi sanidad. Bueno, usted falló en recibirla en primer lugar. ¿Ve? Si usted hubiera creído al principio, no le hubiera prestado ninguna atención a eso. ¿Ve? 63. Hablando de síntomas, Jonás tenía síntomas. Fíjese en esto, él estaba en el vientre de la ballena, con sus manos atadas detrás de él, sus pies atados detrás de él, en un mar tempestuoso, probablemente a 40 brazas de profundo dentro del mar, en el vientre de la ballena, y vomitó de la ballena todo, y vómito de la ballena todo alrededor de él. Él miraba para esta dirección, y era vientre de ballena. En esa dirección era vientre de ballena. Para donde quiera que él miraba, era vientre de ballena. No hay nadie aquí que esté esta noche en una condición tan mala así, estoy seguro. Había vientre de ballena para donde quiera que él miraba. Pero, ¿saben ustedes lo que él dijo? Él rehusó mirarlo. Él dijo, ellas son vanidades ilusorias. Pero una vez más miraré a tu santo templo, Señor, oh hermanos. Jonás sabía que cuando ese templo fue dedicado, que Salomón oró y dijo, Dios, si tu pueblo está en dificultad en cualquier parte y mirara a este templo santo y orara, entonces oirás desde el cielo. Y Jonás tenía confianza que ese hombre tenía fe en Dios y que Dios había escuchado la oración de Salomón. Y Dios mantuvo vivo a ese hombre por 3 días y noches en el vientre de esa ballena. Y lo llevó al lugar correcto. Si es que él puso un tanque de oxígeno allí, yo no sé qué hizo él, pero lo mantuvo vivo. 64.
¿Y si Jonás, bajo esas circunstancias, en esa condición, podía mirar hacia un templo que fue hecho por hombre y por el que oró un hombre, cuánto más deberíamos nosotros esta noche, bajo estas condiciones, apartar la mirada y ponerla no en un templo, sino en el trono donde Dios se sienta y Jesús a su diestra con sus propias prendas de vestir ensangrentadas, intercediendo para nuestra profesión, sentado como sumo sacerdote sobre un trono? Los síntomas entonces no significan nada para nosotros. Dios lo dijo así y eso lo concluye. Jesús está sentado allí esta noche para presentar las confesiones de ustedes delante de Dios de una manera correcta. Él es un sumo sacerdote, intercediendo sobre nuestra confesión. Ustedes lo tienen que creer y confesar que es así, y entonces Jesús puede enseguida trabajar en ello a nuestro favor. 65. Oh, sí, Dios lo mantuvo vivo 3 días y noches, y nosotros lo encontramos en esa situación. Y se nos ha dicho que todos los ninivitas se habían alejado de Dios y fueron tras la adoración de animales, lo cual es una característica pagana. Y ellos estaban, la mayor parte de Nínive era costa, así que el oficio era pescar. Y el dios del mar era la ballena. Era la especie más grande en el océano. Y ese era el dios del océano. Un día como antes de mediodía, cuando todos ellos estaban allá pescando, miles de ellos pescando, de repente vino el dios ballena. Llegó a la orilla y sacó su lengua y el profeta salió caminando de la boca de ella. Seguro que ellos se arrepintieron. Seguro que sí. El dios del mar trajo al profeta allí. Dios sabe cómo hacer las cosas, así que él lo tuvo que poner dentro del vientre de la ballena. ¿Pueden verlo? 66. Así que Jonás no desobedeció a Dios, él obedeció a Dios. Dios hizo eso para mostrar que él era Dios. Le permitió salir caminando de la boca de la ballena, allí mismo en la orilla. Y ese era el Dios trayendo al profeta. Seguro que ellos lo iban a oír a él. Yo lo puedo ver yendo por la calle y esa cabeza calva brillándole, diciendo, arrepiéndanse, o en 40 días esta ciudad será destruida. Bueno, ellos cubrieron de silicio a sus animales. Ellos se arrepintieron, sí, Señor. Oh, Jesús se refirió a ello y dijo, la mala, yo voy a, escuchen esto, dijo, la generación mala y adulterina demanda señal. Demanda señal. Todos tienen que tener una señal. Esa persona tiene la generación mala y adulterina. Yo les diré a ustedes una cosa. Si ustedes escuchan atentamente, ustedes encontrarán que él estaba hablando tocante a esta generación. Una generación perversa, mala y adulterina, como Sodoma. 67. Yo estuve en Los Ángeles hace unas semanas en un gran avivamiento allí para las asambleas de Dios, en el auditorio municipal, en Long Beach, y leí en un periódico que la homosexualidad había aumentado 40%. Hombres que han pervertido el uso natural de la vida. Miren, las naciones se están derrumbando. El pecado ha tomado control. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué le han hecho ellos todo el tiempo a la iglesia de Dios? Se rieron de ellos y los llamaron santos rodadores, aleluyas, y fanáticos pentecostales. A ellos les espera el pago de eso. A las naciones les espera su pago. Todas esas naciones tienen que ceder. Porque viene un rey, aleluya. Me van a llamar un santo rodador de todas maneras. Así que vale más que se vayan acostumbrando. Sí, yo creo en eso. Viene un rey, un reino y un rey. Oh, hermanos. 68. Nos damos cuenta que Jesús dijo, la generación mala y adulterina demanda una señal. Y ellos la recibirán. Ellos recibirán la señal. Esa generación mala y adulterina. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. ¿Qué clase de señal recibirá esta generación mala y adulterina?
la señal de la resurrección. Amén. Eso es lo que tenemos ahora. Cristo vivo entre nosotros. La señal de la resurrección. Amén. El Cristo de Galilea haciendo las mismas cosas, las mismas obras con su pueblo y viviendo entre mortales, haciendo las señales de un Dios vivo en medio de ellos. Esta generación mala y adulterina en la que estamos viviendo ha recibido la señal de Jonás, la resurrección, el poder de la resurrección que puede levantar al pecador de la vida de pecado, que puede tomar mujeres pecadoras, incrédulas, impías, poseídas de demonio y hacerlas creyentes, tomar hombres que son bajos y corruptos e inmorales y hacerlos caballeros, como fue en aquel día. Una generación mala y adulterina recibirá una señal y será la señal de la resurrección. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Díaz, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, estamos lecturando este glorioso mensaje, la manera, perdón, uno más grande que Salomón. Está aquí predicado en Grand Prix, Albert, Canadá, este día 15 de mayo del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Continuamos, párrafo 69 al 75. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 69. Recuerda en el mensaje de anoche o en el ayer por la tarde que estamos viviendo en los últimos días en la señal de la simiente de Abraham, recibiendo las mismas y últimas señal. Yo le pido a cualquier hombre o mujer que me diga de una señal prometida en la Biblia fuera de esta última señal. Muéstrame dónde era. Como Abraham fue traído a través de justificación, la edad de Lutero, santificación, la edad de Wesley, el Espíritu Santo, la edad de los pentecostales, confirmando, colocando los dones en su iglesia, y luego apareció con su espalda volteada y discernió los pensamientos de Sara que estaba atrás, y detrás de él de esa manera. Y lo siguiente que sucedió fue que cayó fuego sobre los incrédulos y la transfiguración del cuerpo de Abraham y de ellos, para así recibir el Hijo prometido. Escudriña las Escrituras y muéstreme. Estamos en el tiempo del fin, iglesias. Estamos al fin del camino. Hay burladores, impíos. Discúlpeme, no es mi intención gritarles, pero hay burladores y señales del tiempo del fin en el que estamos viviendo ahora. Corazones pervertidos, mentes pervertidas, contrarios a Dios, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno. Ustedes dicen, esos son comunistas, esos son los que profesan ser cristianos. La iglesia dice en el mismísimo versículo que sigue, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán el poder de Dios. A estos evita. Eso es escritural. Él lo juntó con esa señal. 70. Luego enseguida nos damos cuenta que él se refirió entonces al tiempo de Salomón. En cada generación, Dios ha tenido dones por todas las edades. Ahora noten en los días de Salomón. Todos ustedes, lectores de la Biblia, lo saben. Esa fue la edad dorada de Israel. Dios le envió un don. Ellos lo creyeron. En los días de Salomón no hubo guerra. Todos ellos estaban temerosos porque el pueblo estaba en un solo corazón, unánimes. Dios les dio a Salomón un don de discernimiento y eran tan poderosos a tal grado que toda persona en Israel, todos ellos lo creyeron. Ellos edificaron el templo. No había guerra y las naciones les enviaban presentes y cosas. Yo diré esto. Fue porque ellos creyeron en su popularidad y se extendió por todo el mundo. Y fue la nación más poderosa que había en el mundo. Y yo diré esta noche que Canadá, Estados Unidos, nuestras esperanzas no están edificadas en alguna parte donde podamos ir y entrar en un refugio para bombas, para escondernos de las bombas atómicas. ¿Cómo pudieron ustedes alguna vez excavar para no ser alcanzados? Bueno, esas de las que sabemos al respecto abrirán un hoyo en la tierra
de 150 pies, 45 metros de profundidad por 100 millas cuadradas, 259 kilómetros cuadrados. Esas son de las que sabemos al respecto. ¿Qué de las que no sabemos nada al respecto? Bueno, si ustedes excavarán 5.000 pies de profundidad, 1.500 metros, ustedes, bueno, por supuesto, ustedes encontrarían lava, pero si ustedes estuvieran a 1.500 pies de profundidad, 450 metros, bueno, el traumatismo de eso quebraría todo hueso en su cuerpo. No hay manera de escapar de esto excavando. La hora ha llegado. Pero nosotros sí tenemos un refugio para bombas. No está hecho de fierro, está hecho de plumas. Bajo sus alas moraremos. Cuando las bombas caigan, estaremos en gloria. Pero ustedes se dan cuenta que esta hora nos ha llegado. 71. Ahora, ¿qué si todos los de Canadá, todos los de los Estados Unidos, todos nosotros aquí reunidos, creyéramos en el don que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo? Pues no se tendría que preocupar por Rusia. Entonces las naciones nos temerían. Dios pondría un temor sobre ellos. Él lo hizo cuando entró en Palestina. ¿Recuerdan lo que Rajá la ramera les dijo a los espías? El temor no nos ha quedado vida en nosotros porque oímos lo que Dios hizo por ustedes. Dios puede hacer las mismas cosas, pero ¿qué estamos tratando de hacer? Lograrlo por nuestros propios méritos. ¿Por qué no lo recibimos de la manera que Dios lo hace? ¿Qué sucedería en Canadá esta noche si todo hombre y mujer que profesan ser cristianos se unieran y oraran y aceptaran el bautismo del Espíritu Santo? Las naciones estarían muy temerosas de Canadá, aunque sean únicamente un pequeñísimo puñado de personas aquí y el gran dominio que ustedes son, pero tendrían a las naciones de rodillas. De seguro que ustedes las tendrían, pero sencillamente no lo aceptamos. Eso es todo. En los días de Salomón, todos ellos lo aceptaron. 72. ¿Se pudieran ustedes imaginar a todos pasando por Palestina preguntando, ¿ya asistieron a la iglesia? Bueno, por supuesto, yo adoro en otra. No importa en dónde ustedes adoren. Yo he oído de tú. Venga. Y vean el gran don que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos un. Nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios nos dio un gran don. Pues está sobre uno de nuestros hermanos. Lo hicimos rey. Y ustedes deberían venir a ver a este don. Es perfecto. Es un discernimiento. Y la gente viene a él. Y lo ven, pues. En aquellos días no tenían televisión, gracias al Señor, y así que ni tenían las cosas como las que tenemos hoy. Y de la única manera que ellos se enteraban eran de llevar las noticias de labio a oídos, a través de las caravanas cuando pasaban por el país. Y en todas las partes la gente que viajaba para comerciar y cambiar y lo demás, ella iba diciendo: ustedes deberían ir a Israel. Ustedes deberían ver lo que ha hecho el Dios de ellos. Él ha puesto su espíritu sobre un hombre. Y ese hombre tiene sabiduría, discernimiento. Es tan poderoso que nada se puede parar delante de él. ¡Qué gran cosa era eso! La gente se maravillaba. Todas las naciones temían. Ellos enviaban miles de ovejas y bueyes y todo para hacer las paces con ellos. Nosotros no queremos que esa gente esté enojada con nosotros, porque ustedes saben que está escrito que es mejor que se cuelgue una piedra de molino de asno en su cuello, ustedes saben, y se ahogue en él. 73. Así que finalmente la palabra llegó allá muy lejos a Sabá. Eso se encuentra al cruzar el desierto de Sahara, allá en el sur, la reina del sur. Jesús se refirió a ella y entonces dijo que cuando esta pequeña reina, todos los que viajaban y pasaban por allí, esas grandes caravanas de camellos y tales cosas como esas, todos ellos decían, bueno, ¿cómo van las cosas en la nación? Todos decían, muy bien, pero ustedes deberían ir a Israel. Es la cosa más magnífica que alguna vez hayan visto. El Dios de ellos ha puesto su espíritu sobre uno de los hermanos y esa gente está unánime. ¡Qué cosa! Ahí lo tienen. Cada israelita cree en él. Si nosotros solo estuviéramos unánime,
pusiéramos nuestros corazones, no porque somos metodista, bautista, presbiteriano. Si pudiéramos nuestros corazones sobre Él, pusiéramos nuestros corazones sobre el don, el Espíritu Santo unánimes, los metodistas lo creen, los bautistas lo creen, los pentecostales lo creen, los presbiterianos lo creen, los católicos lo creen, o hermanos, no sería un, eso sería en el milenio 74. Seguro que sí, unánimes, todos los que creen, ustedes lo deberían ver, qué cosa, cómo es que el Dios de ellos derrama su sabiduría sobre ese hombre. Ustedes nunca han visto algo semejante. No hay nada que pueda quedarse, pararse delante de él. Y él es solo un hombre, pero es el Espíritu de Dios sobre él. Bueno, ¿cómo viene la fe? Por el oír. La pequeña reina dijo, eso es correcto. Sí, fe. Después pasó la siguiente caravana. Esperen un minuto. ¿Han estado en Israel? Sí, es. Ciertamente que sí, es la verdad. Usted nunca ha visto tal cosa en su vida. Yo estuve allí en la reunión un día y vi a ese hombre discernir al pueblo tal grado que simplemente tiene que ser algo sobrenatural. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿ven? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ella empezó a tener sed de ir a ver por sí misma. 75. Ahora, recuerden, ella tenía mucho que afrontar. En primer lugar, es que ella era una pagana y ahora tenía que ir allá a su iglesia y obtener permiso para partir. Tomemos, vayamos con ella por un rato. ¿Qué les parece? Ella vaya, ella dice, reverendo, santo padre, yo he oído que hay un gran poder sobrenatural allá en Israel. Ellos están teniendo un avivamiento y me dicen que el Dios de ellos ha puesto su espíritu sobre un hombre y él hace las obras que un hombre no puede hacer. Tiene que ser el Dios de ellos haciéndolo. Yo lo puedo oír a él decir, el obispo, saben, hija mía, ¿comprendes que tu abuela perteneció a esta iglesia? ¿Tu tatarabuela perteneció a esta iglesia? ¿La tatarabuela de ella perteneció a esta iglesia? Tú eres un miembro aquí y tú eres una persona muy digna aquí. Tú eres una reina. Nunca te asocies con ese montón de santos rodadores. Ustedes saben, gente, que, perdónenme, ese montón de allá, porque ellos son solo un pequeño. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí. Predicado en Grand Prix, Alberta, Canadá, el día 15 de mayo del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 76. Dice, pero Señor, ellos me dicen que ellos, el Espíritu de Dios de ellos está sobre un hombre, ¿ven? Y que Él hace las obras como las que hace Dios, igual que su Dios. Presta atención, mi querida reina. Yo soy tu padre obispo. Y si hubiera tal cosa como esa, sucedería en nuestra congregación. Ustedes saben, estos espíritus nunca mueren. Ellos continúan viviendo. ¿Ven? Eso sucedería entre nosotros si hubiera tal cosa. Pero siendo que no está dentro de nuestra denominación, bueno, por supuesto, no vale la pena. Es sola emoción. Eso probablemente es telepatía. Nosotros hemos oído de tales cosas como esas, pero son rumores. No le prestes nada de atención a ello. Eso no la satisfizo a ella. Ella dijo, pero Señor, mire, ellos me dicen que es un Dios vivo. Querida, observa a los dioses que tenemos aquí. Sí, eso es correcto. Tenemos todos los libros y dioses, pero yo nunca vi nada moverse en ellos. Mi abuela no vio nada moverse en ellos. Y la abuela de ella nunca vio nada moverse en ellos. Ellos no son nada más que un montón de palabras. Ellos no son nada más que un montón de ídolos. Pero ellos me dicen que ese es un Dios vivo, que vive dentro de seres humanos. ¡Amén! Yo quiero ver algo real. Bendito sea su corazoncito. Yo quiero ver algo que tenga algo de vida en él. No un ídolo muerto, no una teología formal y muerta. Párrafo 77. Yo creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Yo creo en la Santa Iglesia Católica Romana. ¿Y dicen que es el credo de los apóstoles? Muéstrenme el credo de los apóstoles en la Biblia. No existe ni una palabra de eso en la Biblia.
Eso es correcto. Es una teoría hecha por hombre. No es mi intención ser malo. Yo solo les quiero decir lo que es la verdad. Pero antes que ustedes puedan hacer que una tabla se quede en su lugar, usted la tiene que clavar y remacharla el clavo. Y tenemos que remachar esto, ¿ven? ¿Quién oyó de tal cosa como el credo de los apóstoles? No, son tonterías. Todos esos credos no los llevan a ninguna parte. Ustedes lo han recitado por años y todavía ustedes están vagando en pecado y andan a tientas en oscuridad, teniendo una forma de piedad. Y cuando el Espíritu Santo lleva a cabo algo, ustedes la llaman un demonio. Ustedes mismos se están llenando, sellando, apartando de Dios cada vez. Eso es correcto. Escuchen, hermano y hermana, no sean de esa manera. ¡Despierten! Estamos en el tiempo del fin. Párrafo 78. Oh, digo, ahora, querida, si se tuvieran que realizar algunos milagros, nuestra iglesia las tendría aquí. Eso no lo satisfizo a ella. Ahora, recuerda que tú eres una reina. Tú perteneces a las Rebecas o alguna otra sociedad. Tú eres un miembro de los Kiwanis. O tú no te puedes asociar con basura tan baja como lo son ese montón de allá, ¿lo ves? Eso es lo que refieren a uno en su cara. ¿Un miembro de qué? Yo preferiría ser un miembro del cuerpo de mi Dios y tirar todas sus sociedades dentro de un bote de basura. ¡Correcto! ¡Párese por Cristo! En Cristo, la roca sólida me paro. Todos los otros terrenos son arena movediza. Todo lo contrario a esa palabra, sea toda palabra de hombre sea mentirosa, dijo Dios, mas la mía sea verdadera. Eso es correcto. Seguro, toda palabra de hombre sea mentira. Mentirosa. Párrafo 79. Bueno, su corazoncito todavía estaba en hambre. Ustedes saben, si ustedes están hambrientos, Dios abrirá un camino para ustedes. Ven, algunos de ellos dicen, no vaya ya, esos son pentecostales. ¿Qué importa eso? Si Dios le habla a su corazón, vaya de todas maneras. Nadie le tiene que pedir permiso al obispo si usted puede ir o no. Dios le está hablando a usted. ¿Quién la va a juzgar? ¿El obispo o Dios? Ven. Ahora, cuando menos te lo imaginas, ella dijo, bueno, yo iré de todas maneras. Entonces quitaremos tu nombre del libro. Bueno, quítenla. Eso es correcto. Yo voy porque algo dentro de mí tiene hambre. Oh, cuando un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, yo voy de todas maneras. Entonces traerás desgracia sobre la religión de tu madre. Con madre o sin madre, hay algo en mi corazón diciéndome que lo vaya a averiguar por mí misma. Yo no me voy a quedar aquí parada a criticarlo junto con usted. Yo lo voy a indagar por mí misma. Dios bendiga el corazoncito de ella. Así debe ser. Yo voy a comprar todo pergamino hebreo de todo profeta que alguna vez habló. Yo voy a ver cómo era el Dios de ellos. Y si el Dios de ellos es real y él mismo se posa sobre ese hombre, lo que él era en aquellos profetas, yo diré, ¡Él es Dios! ¡Amén! Así se debe hacer. Escudriñen las escrituras, vean si ellas están correctas o no. Amén. No me estoy diciendo amén a mí mismo, pero amén significa así sea. Lo creo con todo mi corazón. Párrafo 80. Lo siguiente, ella tenía mucho que afrontar. Yo la puedo ver juntar sus camellitos y a su grupo de sirvientas y a su grupo de eunucos. Y entonces ella dijo, ¿sabes qué? Yo voy allá y voy a averiguar. Y si es verdad, yo lo voy a apoyar. Así que ella cargó sus camellos con oro e incienso y plata, con cosas costosas. Ahora ella dijo, si llego allá, y si es la verdad, y yo lo voy a apoyar, si no es la verdad, puedo traer mi dinero de regreso. Eso sería una cosa buena para que aprendiera la gente pentecostal. Ustedes apoyando programas en tele, en estas estaciones de radio que por aquí, que después se burlan y los llaman a ustedes santos rodadores. Correcto. Apoyen a su pastor, apoyen a su iglesia, apoyen la causa que se mantiene firme por las cosas correctas. Eso es correcto. Ella dijo, si no es correcto, yo traeré mi dinero de regreso. Si es correcto, yo debo algo a ello. De esa manera nos deberíamos sentir, si esto es Dios, no solo le debemos nuestro dinero es lo menos, sí, sino que nos debemos nuestros corazones, nuestro tiempo, nuestros talentos y todo lo que tenemos, lo debemos a Dios.
Si es correcto, entremos en ello con todo lo que tenemos. Si no es correcto, vayan y encuentren lo que sí es correcto y luego entren en ello. 81. Jesús dijo, si yo echo demonios y ustedes lo pueden hacer de una mejor manera, vengan y háganlo. Si ustedes lo pueden hacer mejor, entonces vengan y háganlo de una manera mejor. Él dijo, más si yo por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora, él dijo, si ustedes tienen una mejor manera que lo que dice la Escritura, veámoslo producir. Eso es correcto. Yo dije eso a un gran colegio de la otra noche cuando el rector y todos ellos estaban sentados allí. Él no sabía, tal como ese hombre sentado allí pensando eso. No sabía que yo lo estaba captando allí en la plataforma. Seguro, él estaba sentado allí diciendo, oh, él de seguro tiene ciertamente que él es un psicólogo. De seguro lo es. Yo dije, rector, si yo entonces soy un psicólogo, yo le pido a usted que venga aquí a la plataforma y continúe este servicio. Yo no tengo PhD y no sé nada tocante a psicología. Si usted tiene una manera mejor de hacerlo, entonces venga aquí. Era el rector de la escuela. Yo dije, ese es un doctor en psicología. Venga usted aquí arriba y hágalo. Vengan, ustedes son doctores de psicología. Pero si ustedes no lo pueden hacer, entonces manténganse callados al respecto. Correcto, eso es correcto. Si ustedes no lo pueden hacer, no lo pueden producir. ¡Cállense! ¡Dejen en paz a Dios! Correcto. Era el grupo más silencioso. Por último, el párrafo 82. Así que encontramos a la pequeña reina. Ella preparó todo para partir y ella cargó sus camellos. Ahora, recuerden, ella tenía mucho que afrontar. Recuerden que en aquellos días los hijos de Ismael estaban en el desierto y ellos eran ladrones. ¡Oh, qué prisa tan fácil para ese montón de jinetes veloces llegar allí a ese montón de pequeños guardias y cortarlos a pedazos en un minuto! Y esas cuantas mujeres allí y cortarlas a pedazos y cruzando ese desierto de Sahara. Y entonces, ¿qué harían ellos? Tomarían toda esa riqueza para ellos mismos. Pero ustedes saben, si ustedes están sedientos de Dios, si ustedes están hambrientos, no hay temor en su fe. Ustedes saben, cuando ustedes están hambrientos de Dios, ni 10 millones de demonios lo pueden apartar de Él. Si ustedes creen en Dios, no hay ni un demonio que los puede detener. Ustedes no piensen referente a las circunstancias. Ustedes tienen un solo objetivo, ese es ir a Dios, sin importar quién diga algo al respecto. Oh, hubiera sido fácil para ellos hacer eso. Pero ven ustedes, si ustedes están hambrientos y sedientos, ustedes serán saciados. Dios se asegurará que lleguen allí. Ella nunca pensó nada tocante a eso. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este compañerismo por el tiempo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón. Está aquí, predicado en Grand Prix, Alberta, Canadá, esto, día 15 de mayo del año 1961. Nos despedimos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este compañerismo de hermanos y hermanas, Señor. La lectura de estos gloriosos mensajes nos ha hecho encontrar directamente contigo, oh Padre, porque es una palabra que nunca antes lo habíamos visto. Nunca antes había sido revelado. Pero tenemos un revelador que ya se fue de la escena, Señor, y esa relación. Y ese es el motivo por el que quedó estos gloriosos mensajes. Y te damos gracias también, Señor, a esos varones que lograron transferir las prédicas de nuestro profeta, Señor, a los audios, a los discos, a folletos, para poder lecturar, oh Padre amado, y poder encontrar, escarbando como águilas, el alimento del día, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas que también han estado en la cena, Señor, juntamente te agradecemos por este glorioso y privilegio que tú nos has dado todos los días, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón. Sabemos de que ese abismo clamando y llamando a otro abismo, Señor, sentimos eso. Por eso que de día a día nos encontramos aquí, es por tu llamado, Padre. Que si fuera de nosotros mismos no lo hubiésemos podido hacer, Señor. Hay tantas cosas en la vida, Señor, que nosotros podemos hacer, pero no lo podemos. Sin tu presencia
No podemos hacer nada, oh Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje en la lectura y el compañerismo. Te pedimos, Señor, que en cada momento con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Hermano José, hermana Reina. Hermana Erika, hermana Margarita. Shalom. Dios les bendiga, mis hermanas. Shalom. Shalom, shalom. Dios les bendiga. Rosalia. Y Dios descendió y le dio promesa. Que un día la verdadera palabra volvería a ella para redención. La sentencia es: sin derramamiento de sangre no hay redención, y la paga del pecado sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de expiación, impactó el ministerio de Moisés y Elías. Salve el valiente y el rico en su riqueza.
Yeah.